Competencia, porque evidentemente desconocen sus funciones. ¿Y entonces ella tiene responsabilidad en preguntar?
preguntarle cómo van a sus hijos. Sí, claro, pero si estaban al margen de todo lo que se hacía y ella comentó debido a la situación en la que se encuentra, pero de ahí y la queja que ha manifestado mi compañera es que era para que manifestara que nunca habían hecho nada y nunca habían venido, y eso no es cierto, eso no es cierto. Es lo único en lo que, vamos, lo único que nosotros objetamos es esa resolución, que la alcaldesa la podemos llevar como quiera, pero yo quiero que me enumere algún proyecto que hayan llevado a cabo siendo concejal del ayuntamiento. Algún proyecto que haya salido de ustedes y que hayan llevado a cabo. Digamos. Proyecto ninguno, a lo mejor tengo la ninguno, pero siempre que me han llamado siempre hemos estado aquí. ¿Cómo que nunca? Por la tarde cuando veníamos a reunir al ayuntamiento nunca hemos llamado. No, pero quedaba una reunión. Para dar la información. Pero si está aquí el ayuntamiento. Para dar la información porque era nuestra obligación de dar la información, por lo menos si hubiera ahí. Por dónde iban las cosas, porque decía que me preguntan y no sé por dónde van. Y te llamaban, ¿no? Y te llamaban, ¿no? Te llamaban y te preguntaban, oye, ¿cómo se no, 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 cuando nos reuníamos. No, no tengo más gratitud. Yo tampoco. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, bueno, nosotros no vamos a entrar en polemizar en los problemas que hay entre vosotros, no podemos entrar por un tema u otro. Lo que sí está claro es que el equipo de gobierno empezó con 7 concejales y ya quedamos dos. Eso definitivamente lo pierde el pueblo de Castilla, sin ninguna duda que eso es así. También es cierto que se ha comprobado que la sección de las tres concejadas no era la sección para estar a la altura de un concejal de Castilla. Eso se ha demostrado en el día a día, las preguntas que nosotros mismos hemos ido haciendo en los plenos, y se ha demostrado claramente. Entonces nosotros lo único que queremos opinar sobre esto es respeto a la decisión que ha tomado un alcalde. Y lo que sí pido, alcalde, es que se trabaje desde el ayuntamiento con las áreas que haya, la que le ha quitado usted. Entonces, esperemos que se esté a la altura de las circunstancias y que, por supuesto, a la mayoría de ellas, definitivamente, siguen siendo concejales y concejales del ayuntamiento de la ciudad, porque no se olvide. Es una responsabilidad y que tenéis que tener, y que la responsabilidad que tendréis que tener es trabajar por el pueblo de Castilla desde el pueblo del sitio que estéis. Nosotros hemos estado trabajando desde la oposición. Y vosotros ahora también estáis trabajando en la oposición, en la oposición se puede trabajar mucho también. Lo único que os pido es que se trabaje siempre por el interés de los vecinos y vecinas de Castilla, no por el interés del partido o por el interés personal. Y es una opinión mía que ahí dejo y cada uno la coja o no la coja, pero yo creo que es suficientemente claro. La acción de Gorka y el escrito presentado por donde la Conservación María Cerrera manifestando su intención de abandonar voluntariamente el grupo municipal Partido Popular y de su pase a la situación de concejal más querido. Visto el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Castilla con fecha 17 de abril del 2018, registro de entrada 1269-18, por la señora Alberta Pérez, concejal de esta corporación local, manifestando el abandono del grupo municipal Partido Popular, con el que concurrió a la elección municipal del 24 de mayo de 2015 y en el ejercicio de su cargo desde la toma de posesión el día 13 de junio del 2015, a efecto de que se considere como concejal no adscrito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley de base del régimen local, de conformidad con el impuesto de la legislación del régimen local y el artículo 21.2 de la ley de base del régimen local, el pleno de la corporación queda enterado de los siguientes puntos. En primer lugar, la consideración de doña Conservación María Tejera como concejal no adscrito de la corporación por causa de abandono del grupo municipal Partido Popular, formación política que presentó la candidatura por la que concurrió a las elecciones municipales del 24 de mayo del 2015. Con derechos económicos y políticos como concejal no adscrito no podrá ser superior a los que hubiese correspondido permanecer en el grupo de presidencia, es decir, el concejal no adscrito tendrá los mismos derechos a que individualmente hubiese tenido derecho, pero no aquella derivada de su pertenencia al grupo político. Pero le da los derechos y medios asociados al grupo. La modificación y la composición del grupo municipal Partido Popular que pasa a quedar integrado del siguiente modo. Don José Antonio López García, don José Alamo Marín, don José García Cátedra, doña Isabel Alcázar Prieto y doña Cristina Montosoro. ¿Alguna pregunta? Nosotros nos gustaría que nos explicase un poquillo los motivos de este paso. Porque estamos a la decisión. Bueno, cosa como esta decisión, una decisión personal, una decisión personal. Y nadie lo obliga porque no hay ninguna ley que obliga a que pueda pertenecer a un partido político. Entonces, ya digo, hay una serie de circunstancias que y tendrá sus motivos para dar. Pero creo que, bajo mi punto de vista, creo que es importante que el pueblo sepa por qué da esa partido popular. No se siente nada, ¿eh? ¿Escucha? No. Nada, estoy preguntando a Alonso que creo que los motivos para esa partido popular yo creo que son
de los partidos, tampoco hay que traerlo. Bueno, yo no me siento integral, ni y tampoco me siento a gusto con la gestión que se está haciendo local, porque yo llevo 32 años en el Partido Popular, no tengo a nivel provincial o a nivel, pues, no tengo nada que decir, pero sí que a local, local no me parece la gestión oportuna, y entonces pues he tomado la decisión de irme. Tampoco me siento integral, claro. ¿Tú vienes al hilo de cuando, desde el anterior pleno, cuando necesitaron la competencia de la comisión? Parte, sí, bueno, y otras cosas también. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al siguiente. Me gustaría también escuchar la opinión de sus compañeros. ¿Tiene que decir algo? No, pues la gestión, pues, es ella la que tiene que decidir dónde se va, dónde se queda. Lo que sí es cierto, que tanto como ella como Gabriel están aquí porque un pueblo los votó y los puso como partido del Partido Popular. Entonces yo creo que también los votantes del Partido Popular se merecen un respeto, por mi parte, en mi opinión. Pero claro, yo he decidido ese escrito, pues yo no puedo obligar a nadie. Para el respeto lo tiene, respeto lo tiene, lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que hay muchas veces a cosas que, sí, por supuesto que sí, yo no tengo nada que ver nada de aquí. Yo digo que la gestión que se está haciendo no me parece oportuna, y no me parece razonable, y no me parece como se tiene que llevar un partido, y entonces pues yo tengo decisión propia y nadie me puede decir lo que tengo que hacer o lo que no. En los pueblos normalmente, hombre, por supuesto que en las siglas influye mucho, pero también se vota a las personas y entonces es diferente. No tiene nada que ver desde mi punto de vista. El pueblo lo puso donde estamos y yo con el pueblo estoy cumpliendo. Eso quiere decir, claro, con el pueblo estoy cumpliendo, con el compromiso que adquirí en 2015. Y nunca había dejado el pueblo de su gente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No, nosotros era únicamente por manifestar lo que hemos manifestado en el curso anterior. Con respeto a las decisiones que se están tomando, no vamos a entrar, bueno, pues de otra forma, a valorar las decisiones que hayan tomado, son decisiones de partido, pues no vamos a entrar a valorar eso. Pero sí es cierto que, claro, esperamos que afecte lo menos posible a la gobernabilidad del pueblo y que afecte lo menos posible a los vecinos que tiene que hacer. Pero lo que, eso es lo que a nosotros nos compete y nos interesa. Muy bien. Pasamos al siguiente. Dictamen sobre propuesta de alcaldía relativa a la determinación de las fiestas locales para el año 2019. Se procede a dar lectura al informe de la Comisión Informativa de Asuntos Generales del día 16 de abril del 2008, que efectúa lo siguiente. La orden de la Consejería de Trabajo regula el procedimiento de 11 de octubre del 93 regula el procedimiento a seguir por los municipios para efectuar la propuesta de estas dos fiestas locales. Para la determinación de estas fiestas locales, cada ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá presentar su propuesta ante la Consejería de Trabajo mediante certificado del acuerdo del Pleno al efecto. Las fiestas locales propuestas con el carácter binario para el trabajo de tributo y no recuperable no podrán ser superiores a dos para el término municipal con independencia de que existan o no diversos núcleos de población. Es por ello por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno de Ediciones Favorables de la Comisión Informativa de Asuntos Generales adoptar los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar como días de fiestas locales para el año 2019 con carácter retribuido binario y no recuperable los siguientes: 21 de marzo, día de San Benito, y 3 de mayo, día de la Cruz. Dar traslado de este acuerdo de conformidad con las normas establecidas en la Consejería de Empleo. La Comisión Informativa de Asuntos Generales, por unanimidad de sus cuatro miembros, asistente a la comisión, dictamina favorablemente la propuesta y dispone su elevación al Pleno de la Corporación a los efectos de su aprobación si resulta procedente. ¿Alguna pregunta? Los días de fiesta para el 2019 aprobamos en comisión, o sea, con comisión, que era el 21 de marzo, día de San Benito, y el día de septiembre, que es la rodilla de trabajo. Se aprobó en comisiones y se somete a votación y se aprueba así por ley. Todo lo aprobó. Pasamos al siguiente. Dictamen concerniente a propuesta de alcaldía sobre establecimiento del servicio público en el centro de día para personas mayores clientes de consolación. Se procede a la propuesta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales el 16 de abril del 2018. Considerando que una vez adaptado y equipado el edificio Calverga, el centro de día para personas mayores virgen de consolación de capacidad, sea coordinado el inicio de las actuaciones tendentes a poder prestar este servicio que trata de brindar una asistencia integral a sus usuarios, considerando la normativa aplicable al artículo 58 de la ley
de Servicios Sociales de Andalucía, el artículo 21 de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, considerando el impuesto de la violencia de régimen local, los artículos 37 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, el informe de Secretaría y de Intervención, considerando que con fecha 16 de marzo del 2018 se dicta resolución de inscripción del centro, denominado Centro de Día para Personas Mayores y Virgen de Consolación, en el registro de entidades, servicios y centros de servicios sociales, en virtud de la autorización de funcionamiento de fecha en el 9 de febrero del 2018, que dicta la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, asignándole el número registral ASC 00058-36, dependiente de la entidad titular, Ayuntamiento de Castellar, con una capacidad asistencial máxima adecuada de 20 plazas, considerando la memoria justificativa de la prestación del servicio de centro de día para personas mayores a la que se acompaña el proyecto de reglamento de los funcionarios y la necesidad de una gestión directa del mismo, en los términos recogidos en la memoria proyecto de prestación del servicio y atendiendo a los dispuestos en el artículo 49 de la Ley de Base de Régimen Local, se propone al pleno de la corporación, previo y dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, adoptar estos acuerdos. En primer lugar, tomar en consideración y aprobar la memoria justificativa de implantación del servicio público del centro de día, aprobar el reglamento de régimen interno en el centro de día y el de consolación y ponerlo 30 días hábiles en el boletín de la provincia de Jaén y en tablón de listo del ayuntamiento, a efecto de presentar reclamaciones. Considerar definitivamente aprobado el acuerdo en el supuesto de que no se presente reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado. En tercer lugar, aprobar el establecimiento de la prestación por el ayuntamiento público del centro de día de conformidad con el contenido de la memoria justificativa y el reglamento aprobado. Disponer que el servicio establecido se preste mediante la forma de gestión indirecta de la concesión. Facultar al alcalde para la firma de los documentos que sean precisos para la consecución del presente acuerdo. En el seno de la Comisión Informativa, el señor López García, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, ruega que se sigan los trámites necesarios para que se formalice cuanto antes el concierto de las plazas con la Junta de Andalucía. La Comisión Informativa de Asuntos Generales, por unanimidad de sus cuatro miembros, dictaminó favorablemente esta acuerdo. ¿Alguna pregunta? Pues, yo en este sentido reiterar lo mismo que se recogió en el acta de la Comisión Informativa y que se recoja también en el acta del pleno, que por parte del equipo de gobierno municipal se hagan las gestiones necesarias con la consejería competente para que cuanto antes se proceda al concierto de plazas, porque evidentemente va a beneficiar y mucho a los usuarios de dicho centro. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No. Se somete a votación. Voto a favor. Pasamos al siguiente. Dictamen relativo a propuesta de la alcaldía sobre acuerdo de disposición y ordenación y aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de centro de día para personas mayores de origen de conservación. Se da cuenta del dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda del 16 de abril del 2018. Considerando que este Ayuntamiento de Castellar es titular del centro de día para personas mayores virgen de consolación que cuenta con la pertinente autorización de puesto en funcionamiento y apertura al público del Gobierno Autonómico y a los efectos de ordenar la gestión del mencionado servicio público municipal, conforme a los principios de buena regulación previsto en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, resulta necesario establecer el régimen jurídico de los centros de efectos económicos, determinando la imposición y la ordenación de la tasa correspondiente por la prestación de este servicio a los usuarios. Realizada la tramitación legal establecida, visto informe de Secretaría, el texto íntegro de la ordenanza fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Hacienda Local, la Comisión Especial de Cuentas considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en la norma legal y que las tarifas o cuotas fijadas en la ordenanza se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación del servicio. Se propone al pleno de la corporación adoptar los acuerdos siguientes. En primer lugar, acordar la imposición de la tasa por prestación del servicio de centro de día para personas mayores y aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal regulatoria de la tasa por prestación del servicio de centro de día para personas mayores y virgen de consolación. La ordenanza fiscal regula una cuota tributaria que será la fijada en la siguiente tarifa. Una cuota tributaria diaria por usuario de 22,35 euros al día y una cuota tributaria diaria por usuario con servicio de transporte de 30,04 euros al día. En segundo lugar, dar cuenta a dar el expediente de la tramitación y publicidad efectiva en exposición al público en el tablón de anuncios y en el boletín de algoritmo por 30 días, dentro de los cuales los interesados puedan examinar y plantear reclamaciones que estimen oportuna. En tercer lugar, considerar en el supuesto de que esta no se presente, que la puerta de definición pasa al 17.3 de la Ley de Hacienda Local. Facultar al alcalde para suscribir los documentos
relacionado con este asunto. La Comisión de Ciencia y Deporte de Hacienda, por unanimidad de su cuadro miembro, ha sido dictaminada favorablemente la propuesta y después su elevación al pleno de la corporación o la fecha de su aprobación se resulta procedente. ¿Alguna pregunta? Se somete a votación. ¿Voto a favor? Pasamos al siguiente. Dictamen relativo a propuesta de alcaldía de aprobación del presupuesto general del ayuntamiento y de su base de ejecución para el ejercicio 2018. Dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda el 16 de abril del 2018 en el tenor literal siguiente. Formado el presupuesto general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2018, así como la base de ejecución y la plantilla del personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de la Ley de Base de Régimen Local, artículo 18 del Real Decreto 590, examinar el expediente instruido para la aprobación del presupuesto general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018, conocido a los informes que obran en el mismo en la citada comisión informativa, visto el informe de intervención de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, realizado el análisis de evaluaciones correspondientes, se propone al pleno de la corporación adoptar lo siguiente: acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castellar para el ejercicio económico 2018, junto con su base de ejecución y cuyo resumen por capítulo es el siguiente: estado de ingresos, impuestos directos 1.800.124,58, impuestos indirectos 28.000 euros, tasa y otros ingresos 633.567,62. Capítulo 4, transferencias corrientes 1.555.917,25. Capítulo 5, ingresos patrimoniales 1.500 euros. Operaciones de capital, el capítulo 6, enajenaciones de inversiones reales 0. Transferencias de capital 498.864,22. Activos financieros 0. Pasivos financieros 0. Un total de ingresos de 3.627.973,67. El estado de gasto está equilibrado, tiene de la misma cuantía, 3.727.963,67, en gasto de personal 344.967,54, gasto de bienes corrientes y servicios 1.643.314,06, gasto financiero, el capítulo 3, 13.211,54 euros, capítulo 4, transferencias corrientes 75.727,27, el fondo de contingencia, capítulo 5, 13.732,69, operaciones de capital, el capítulo 6, inversiones reales, 750.324,40, transferencia de capital y activos financieros a cero, y los pasivos financieros ascienden a 186.696,17. Si se aprueba el presupuesto, se pone al público la base de ejecución, la plantilla de personal aprobada por plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín de la provincia de Jaén, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, a efecto de que se presenten reclamaciones por los interesados. Se considerará elevado definitivo este acuerdo en el caso de que no se presente ninguna reclamación y se remitirá copia de la Administración del Estado, así como a la Administración de la Comunidad Autónoma. La señora Zurdo Alonso pregunta al señor alcalde en el seno de la Comisión Informativa qué acciones se van a cometer con cargo al PFA 2018. El señor alcalde responde que terminará la declaración y alguna otra inversión que esté pendiente de determinar. La señora Zurdo Alonso indica que la aprobación del presupuesto 2018 depende de que se contemple el alumbrado del camino San Benito al campo de fútbol, proyecto que viene reclamando el grupo municipal de Sola en los últimos meses. Sometida la propuesta a votación, se dictamina favorablemente por un voto a favor del señor González Villanueva y tres abstenciones de las señores concejales Alcázar Prieto, López García y Zurdo Alonso. Bien, ¿alguna pregunta al presupuesto? Como podemos comprobar, los presupuestos que nos acordamos a contexto, no gastamos más de lo que ingresamos, porque si lo tuviésemos lo consideramos con la regla de gastos, o la regla de gastos tenemos con ella, y ajustarnos a gastar lo que ingresamos. Aparte de las inversiones que se hacen, pues tenemos que tener en cuenta los 120.000 euros que hay que dar por año a los propietarios de los terrenos de la residencia que se iba a construir, pero al final se construyó la residencia, pero aquí a los propietarios que hay que pagarle lo que el juzgado no obliga a pagar, que son 120 euros por año en 10 años. Es un acuerdo que hicimos con ellos, hay que darle 1.200.000 euros, y bueno, lo que hicimos con ellos, pagarlo en 10 años a 120 euros. Claro, si tenemos este gasto, pues son inversiones que no podemos hacer otra cosa. ¿Alguna pregunta al presupuesto? Sí, en ese sentido. Bien, el Partido Popular, el Grupo Popular, presentó 5 enmiendas a ellos, a los presupuestos. Le pasamos la palabra y que explique la enmienda. Bueno,
Grupo Popular, como bien ha dicho el señor alcalde, presenta 5 enmiendas al presupuesto. Y antes de iniciar, lo que sí queremos dejar claro en este sentido es que nosotros apoyamos este presupuesto, de ahí precisamente vamos a incluir esas cinco enmiendas, y apoyamos este presupuesto con esas 5 enmiendas, como digo, porque bueno, entendemos que hay muchos proveedores que están a la espera de la aprobación de lo que son las cuentas para este ejercicio 2018, y también lo apoyamos a pesar de que hemos visto con respecto al ejercicio anterior cómo en términos absolutos el presupuesto baja en algo más de 80.000 euros y cómo las inversiones con respecto al ejercicio anterior bajan en algo más de 163.000 euros. Aún así, nosotros, como digo, tras examinar el presupuesto detenidamente, presentamos para su aprobación, si procede, por parte de tres concejales de la corporación, 5 enmiendas que entiendo se tienen que votar de forma separada. Lo aprobamos por orden de registro de entrada. En la primera enmienda, se presenta pues, en base a lo que se dispone en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y la enmienda es proponer la creación de una nueva partida económica que se denomine Bolsa de Empleo para Jóvenes y Mujeres, con una dotación de 40.000 euros. El importe debe traerse de dos partidas del capítulo 1 del presupuesto. Una de ellas sería 10.500 euros, proviene de lo que se destina a los órganos de gobierno, y el importe restante, hasta completar los 40.000, 29.500 euros, de traerse de la partida que se denomina retribuciones básicas a otro personal, que es para la contratación de personal eventual, que está también dentro del capítulo primero del presupuesto. Entendemos que, bueno, y así cuando estábamos en el gobierno tuvimos intención de hacerlo, de la creación de una bolsa de empleo, pero viendo cómo en este año hemos creído que los colectivos más vulnerables a la hora de encontrar empleo, como son los jóvenes y las mujeres, pues pongamos a disposición de ellos una bolsa que sea transparente, que se haga pública, que esté consensuada, y yo creo que con un importe de 40.000 euros tampoco podemos hacer más grande, si bien es cierto que la partida de otro personal eventual está dotada con 104.000 euros en el presupuesto, pero que más del 50% creo que ya se ha gastado. Por lo tanto, y hemos extraído precisamente de ese capítulo 1 para que no se vea si extraemos otro dinero de otras partidas, de otros capítulos, pues también tendríamos que incrementar la partida destinada al gasto de seguridad social. Esa es la primera enmienda que presenta el Grupo Popular en este caso. ¿Alguna pregunta? Sí, es una pregunta. ¿A qué se refiere la retribución básica del capítulo 1 exactamente? Retribución básica de los miembros de los órganos de gobierno. ¿Para que nos entendamos? ¿El sueldo de cosas? Sí, la mitad, puesto que hasta estamos en el mes de abril, ya finalizando, y claro, por supuesto, hasta que entre en vigor, pues se va un mes más. Y también es cierto que esto pues conllevará luego, si procede, su aprobación en pleno. No había otro sitio de donde sacar para llevar a cabo esta bolsa de empleo. Es lo que tenemos nosotros, nuestra propuesta. Bueno, sí, yo entiendo que tenemos nuestra propuesta, claro está, pero que hay que explicarla con claridad. Yo creo que partiendo de esa base, de que la primera enmienda que estáis presentando, ya en nuestro punto de vista, nos hemos hablado, nos hemos estudiado, la verdad que la intención vuestra, desde luego, no es de que os aprueben la enmienda. Pero claro, si ya lo que estáis en la primera enmienda estáis diciendo la cosa, que su sueldo, parte de su sueldo, lo destina a esto, pues yo no sé eso hasta qué punto lo veréis bien. Y luego nosotros también tenemos lo que decía respecto, nos quedamos perplejos una vez más, porque estando vosotros en el equipo de gobierno, estando los 7 en el equipo de gobierno, nosotros presentamos una moción en la que no decíamos de quitarle el sueldo a nadie, pero sí decidimos de bajar los sueldos top, incluidos también los concejales del PSOE, para crear un plan de empleo también dirigido a la tarea de los jóvenes. Y nos da tiempo. Sí, sí.
La votancia es importante, yo creo que eso va a tener que recordarlo. ¿Te acuerdas, José, de esa moción? Sí, yo te puedo también recordar otra que ha presentado el grupo para creación de empleo joven y también... Te digo yo que votaste en contra. ¿Por qué? Porque tú estabas jugando. Claro, y ahora no estás jugando. No, y ahora ha sido... El término de la nación se ganó. Claro. Es que vamos a ver, mira, de tonto yo creo que ya el mundo no te lo de tonto. Y aquí viene a defender una moción dándole toda la vuelta del mundo con palabras técnicas para que nadie te entienda, pero esto tiene un objetivo muy claro. Y es fastidiar el presupuesto. Porque vamos, si tú tienes intención de aprobar un presupuesto y dar una propuesta al equipo de gobierno, que es el último Alfonso y Gabriel, para aprobar esa enmienda, yo creo que lo último que hace es poner en jaque el sueldo de Consu, si lo que quiere es que te la pruebe. Tú estás claramente lo que no quiere es que te la pruebe. Pues no sé. Eso no hace falta que yo te lo explique, eso es claro. Y la intención tuya es esa. La intención vuestra es esa. Que esa enmienda, por lo menos esa enmienda, no la prioridad. Aquí ya se ve el recorrido del resto de enmiendas. Y ante eso nosotros nos vamos a poner tajantemente. Porque esa no es la forma que tenemos de gobernar en Castilla. Si aquí lo que queremos es que entre todos soltemos adelante el presupuesto y que el pueblo siga funcionando, desde luego habéis empezado mal. Ese no es tu punto de vista. Y ese es el camino que había visto totalmente equivocado. Y que nosotros, desde luego, lo vamos a rechazar tajantemente. Por lo tanto, ese es nuestro punto de vista. Vamos, cuando encima recordamos la moción que presentamos, y que es muy parecida a esta, en la que todos nos rebajábamos el sueldo, nosotros también nos rebajamos parte del sueldo que cobramos, y dijisteis que no. Cuando entonces estabais cobrando tres concejales liberados en el ayuntamiento, oye, pues a mí la verdad que me quedan dudas de por qué viene a la gente así. Está claro que lo que vais a hacer daño. Y está claro en el manifiesto, lo que vais a hacer daño. Y nosotros ahí no vamos a entrar en ese juego. En ese juego no entramos, aquí estamos para construir, no para destruir. Y en ese juego no entramos. Yo creo que estamos suficientemente claros. Gracias. Pedro. No, si no te dan la gracia, yo creo que digo por darte cuenta un poco de lo que significa, el significado. ¿Qué cosa? A mí lo que me da rabia del tema es que José camufle aquí en el último momento, claro, estaba esperando que lo dijera, que eso era de parte de tu sueldo. Claro, porque la retribución. Y eso es lo que a mí me ha molestado. La retribución de la política se da a mí lo que no lo va a engañar, pero a la gente no sabe si lo va a engañar. Yo también creo que la gente que trabaja tiene que estar vulnerada. Y en principio, si tú no quieres estar de acuerdo, pues no te habías puesto sueldo, como es lógico, no se lo había quitado el camino para poder hacer. En fin, creo que la gente tiene que. La gente que trabaja desde un principio, yo fui honesta y dije que iba a cobrar. En la primera legislatura, 654 euros y ahora compro 1.235. Bruto serían 1.500 y en la otra legislatura 700. Es un acuerdo que se hizo, escenario, se aprobó, y yo creo que para seguir trabajando y seguir la gente tiene que estar remunerada. Porque se trabaja de distinta forma y porque yo fui la avioneta y lo dije. Entonces, el daño yo creo que así no se hace política, porque vosotros habéis puesto muy bien, el Partido Popular, se ha puesto muy bien diciendo que se creara una bolsa para jóvenes y para mujeres, y eso queda muy bien ante Castellar, queda muy bien para decir que la teniente alcalde ahora pues no se quita la mitad del sueldo porque no quiere dar trabajo a la gente. Y eso no es así en ningún momento. Quiero que quede y que conste en acta y que quede claro que yo no te lo voy a quitar porque fue aprobado en pleno. Nosotros, entre Gabriel y yo, llevamos ahora prácticamente el ayuntamiento y yo soy sincera. Y voy a seguir cobrando. Si te robo, se aprueba aquí. Pero que la gente tiene que estar contenta y tiene que. Yo creo que tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y yo creo que estoy cumpliendo con mi deber y con mi obligación. Así que no se puede hacer daño gratuito y ya no se puede empezar a hacer campaña electoral, porque de esa forma te aconsejo que no se hace campaña electoral. Porque eso es demagógico, sucio y pastel. Muy bien. Nosotros, como equipo de gobierno, no vamos a aprobar esa enmienda.
pleno la necesidad que había de cobrar un sueldo por su parte porque hacía mucho trabajo por el pueblo de Castellar. Y la incoherencia política de ahora cuando dice que es que Consu tiene que dejar de cobrar. Y es la única que está en el ayuntamiento con el alcalde, pero el alcalde no cobra. Entonces, explícame esa incoherencia porque no la entiendo. No, pero ¿qué incoherencia es lo que quieres? Has dicho aquí multitud de veces que tú tenías que cobrar incluso cuando te quitó el alcalde las competencias. Porque tú trabajas mucho por el pueblo. Eso sí, lo siento, es muy bien. Ah, claro. Y tú decías que es que era obligatorio, que era necesario que tú cobraras porque trabajabas. Y ahora presentáis una enmienda para quitarle el sueldo a Consu, que no, que está liberado, ¿eh? Porque consideráis que ese dinero tiene que ir destinado a otra partida. Sí, claro. ¿Qué coherencia es eso? La coherencia de aplicar y hacer una bolsa de trabajo para que se entienda. No estoy hablando de la bolsa de trabajo. Estoy hablando que si tú has dicho hace dos meses que esto es blanco y ahora me estás diciendo que esto es negro, que no lo entiendo. No, estoy diciendo lo mismo. No. Sí, lo mismo. Igual que ustedes siempre han defendido que también ha habido concejales y hay concejales que trabajan y que no cobran, pues por esa misma regla de tratamiento estáis siendo incoherentes. No, no, claro, pero yo en ningún momento he dicho que yo me merezco un sueldo. ¿Cuándo vosotros? He dicho yo que yo me merezco un sueldo? Pues, un teléfono. Yo he dicho que vosotros habéis manifestado en múltiples ocasiones que hay concejales, el amigo concejal, que han trabajado por este pueblo sin cobrar. Por lo tanto, si ahora siguen trabajando, sí, mira, los cuatro que tienes aquí, seguimos trabajando. Y los cinco que tienes aquí también. Sí. Aquí, la única coherencia que veo al respecto. La única coherencia que veo que hablamos al respecto es que cuando nosotros solicitamos la misma moción, la misma enmienda en este caso, votó en contra porque cobraba y ahora la propone porque no cobra. Y eso es la única coherencia que se ve ahí. Porque estoy seguro que si él estuviera de acuerdo. Estoy seguro, alcalde. Estoy seguro que si hoy él tuviera sueldo, esto no lo habría traído aquí al pleno. No, y reiterar lo que ha dicho Pedro, que si no fuera por la situación que está en el ayuntamiento, esto no se estaba dando. Desde luego que no. Y que tú me digas que presentas enmiendas para que lo por el bien del pueblo y que vas a aprobar el presupuesto, ¿por qué no se lo crees? Es que de risa. Es que como han empezado, de risa. Entonces, ¿qué dice una cosa de la contraria? Las mentiras tienen la forma de un poco. Vamos, es que es de risa. Estas cosas, venir aquí a ver estas cosas, es que es de risa. Es que
en la que no decíamos que se quitara el sueldo a nadie, solamente de rebajar el sueldo al alcalde. Claro, y el alcalde que hace esto, pues claro, de risa. Bien, es una forma de hacer política, pero bueno, lamentablemente. Se somete a votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Sí, la siguiente enmienda es retirar del capítulo sexto, la parte económica 63.26, denominada adquisición walkie-talkie o un reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta que se compruebe si dicha factura se ajusta con los precios de mercado y cumple con los principios económicos de gasto público. Y en este sentido, pues bueno, nosotros en comisión vemos ese anexo de inversiones. Bueno, primero hay que decir que lo vimos en una reunión en la que tuvimos para ver el tema de los presupuestos. Y después en comisión vemos esa factura, que tiene un importe de 1.203,58 euros, por la adquisición de cinco emisoras para la sierra. Vimos la factura, como digo, en comisión informativa, anotamos el concepto de esa factura y bueno, hemos hecho una gestión, hemos querido hacer una comprobación. La factura, evidentemente, el concepto que viene en esa factura no se corresponde con ninguna emisora en este caso. Hemos preguntado a quien tiene las emisoras para que nos dijera el modelo. En este caso corresponde a un modelo marca Midland CT 710. Nos pusimos en contacto con la casa que suministra esta emisora y nos puso en contacto, porque ellos no venden directamente, nos puso en contacto con un comercial al que pedimos presupuesto y el presupuesto incluido IVA que a nosotros nos facilitan es de 499,95. De ahí a 1.200 euros, queremos retirarla hasta que se compruebe por parte de, en este caso, de intervención del ayuntamiento, si esa factura se ajusta al precio del mercado y cumple con los principios de gasto público. Esa es la segunda enmienda. Bien, esa factura de la emisora, esas están ahí, y las emisoras están ahí, que ustedes van a comprobar ya a través de guarda si estaba la emisora, que yo después compro aquí, no me llevo nada a mi casa. Eso se hacía antes, porque era duro. Yo jamás me he llevado nada de lo que era. Y ya de entrada me lo han comprobado ustedes. Pasan esas son emisoras que realmente valen. Las que usted compró hace unos años no valen, porque ha habido que dejarlas por ahí, porque no valen para nada y se pagaron. Esas sí se pagaron y no valen para nada. Esas emisoras valen estar ahí, al servicio del guarda y de los postores que van a marcar posturas ahí. Y se puede comprobar. Por lo tanto, esta moción la veo absurda y no la vamos nosotros, no la vamos a votar. Si hay alguna pregunta por parte del Partido Socialista. Pone en juicio la labor de la secretaria, porque se supone que la factura se la ha presentado a la interventora del ayuntamiento y ahora tú me estás contando a mí que la empresa miente, que no hace lo mismo, no hace bien el trabajo, porque a ver, y no tiene sentido político esto también. Esto no tiene nada que ver con quien vendió los habitantes, ¿no? No, porque nosotros compramos. Dilo, dilo, dime quién ha vendido. Pero si es que nosotros hemos hecho. Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacéis una enmienda sobre esto? Porque ¿qué ha vendido la cuadrilla con ese hijo de Dios? Pero si es que es más fácil que tú. Si estamos aquí, ¿quién es que lo apruebe? Si nosotros detectamos que hay una factura. Sí, claro, nosotros detectamos que hay una factura que no puede ajustarse al precio de mercado, creo que es nuestra obligación de que. De que por lo menos por parte de desde el primer momento en que yo lo supe, será. Qué casualidad que sea natural el hijo de Dios. No, qué casualidad. Yo le pido que minuciosamente estudie todas las facturas que llega a su momento. Se la voy a dejar para que llegue, porque los walkie que usted pidió desde un principio no valían. Luego después, no es lo mismo comprar con seguida a comprar. Y
porque estos tienen mucha capacidad y valen un poco más cara. Más caro que las personas, yo creo que las empresas están pagadas. Claro, depende, porque depende del comercio, pues hay mucha diversidad y hay mucha competencia. Yo no sé dónde las compraría, o dónde no las compraría. Lo que yo sí se le requirió a usted, fue, aquí tiene un tipo de entrada del 12 del 9 de 2017, a don José Antonio López García se le ruega a la mayor brevedad posible entregue los prismáticos que tiene en su colegio, que se compraron dentro de 2016 y que se pagaron con dinero público de este ayuntamiento. Dicha entrega se solicita que se haga en el despacho de la secretaria interventora de este ayuntamiento. ¿Te han dado algo, Maripaz? Ya hablé yo con Maripaz. Ese otro. A don José Antonio López García, en otro lado, se ruega que a la mayor brevedad posible entregue los ordenadores que tienen su poder siendo propiedad del excelentísimo ayuntamiento de Castellar, de los que los mismos se pagaron con dinero público de este ayuntamiento, en el despacho de la secretaria interventora, tratándose de un ordenador de mesa, un portátil que sirvió para la alcaldía y otro portátil que se compró con la subvención concedida de este ayuntamiento en 2015. Eso todavía no se entra. Eso que acabo de leer son resoluciones que hace el alcalde. Pero claro, es que ya usted la hace como buena, ¿no? Si yo le digo que también devuelva usted las tablas que se llevó, o los ordenadores de algo que se llevó, ¿no? Ahora yo no soy el alcalde. El alcalde dice la verdad y los demás mienten. Yo no he cogido jamás. Vale, entonces sí, usted no ha cogido nada. Sí, se le merece. Pero que al punto en el que estamos, el punto. Aquí está el mismo modelo, el mismo presupuesto. Sí, señor. Pues muy bien, pues lo presento.
Sí, pero sí está claro que aquí lo que hay, es que volvemos a la primera enmienda, es que lo que hay aquí es un ansia de revanchismo que nosotros vamos a... Sí, sí, José Antonio, sí. Y aquí lo ha dicho Consu, porque lo ha vendido el hijo de Consu. Si hubiera sido tú, no habría sacado el tema. No lo digo yo, claro, lo digo yo. Es que vamos, es que casualidad, las dos primeras enmiendas van a impulsar. Es que vamos, es que nosotros en ese juego hemos dicho que no vamos a entrar, que no vamos a entrar en ese juego, que si tenéis que denunciar algo, vayáis a jugado. Claro. Eso lo veis en punto y lo ha jugado. Pero a nosotros en el juego es mejor. En ese juego de que ahora comprado el Consu, porque tiene sueldo Consu, porque el alcalde para allá en ese juego no me metáis que no vamos a entrar. No estamos haciendo otra cosa. Estamos a trabajar. Y para que el ayuntamiento funcione. Pero el revanchismo lo dejáis fuera del ayuntamiento. ¿Sabéis por qué? Porque al final te pierde el pueblo de Gracia. Estas cosas son el pueblo de Gracia. Por tanto, nosotros, este tipo de enmiendas, la vamos a rechazar toda. Es que este tipo de enmiendas no vamos a entrar en el juego. Y si tenéis alguna duda, ya digo, al juzgado, que lo denunciéis. Y punto, ya no tiene nada que hacer. No tiene más debate esto. Cuando entráis en ese juego, que vamos, esto es un juego de novela negra. En ese tema no entramos, que se había investigado, que se había un segundo, que se había venido, que se había tenido una conversación, pero vamos, de una guarnitante. Macho, que he dicho antes que si esto se hubiera hecho con toda la factura de cantidades grandísimas de dinero, otro año nos cantaría hoy. Os lo puedo asegurar que otro año nos cantaría. Por tanto, no nos pidáis a nosotros que apoyemos este tipo de cosas porque estamos contando ese juego. ¿Y está? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor. Adelante. Vamos a ver, yo... Esto, si no está mal preguntado, si yo lo veo bien, para eso estamos, para intentar fiscalizar dentro de nuestras posibilidades. Esto no defiende a Consu, ni a señor alcalde, ni mucho menos, porque además, todo el mundo sabe de que cuando estabais todos juntos, tanto yo como vosotros nos habéis tratado pues, como si no se tiramos, no habéis ninguneado, a más no poder. Pero las cosas tienen un sentido y tienen un motivo. Como muy bien han dicho mis compañeros, esto es un revanchismo. Yo esta pregunta, para que hubiera quedado bien, yo lo hubiera hecho en ruego y pregunta. ¿Pero qué tiene que ver esto en los presupuestos? Esa es la primera. Lo segundo, hay que ver que justamente cuando Consu presenta su división como perteneciente al Grupo Popular, oye, vamos a atacar a Consu, vamos a ver si le quitamos el dinero para tener una bolsa de trabajo. Cuando yo mismo, no me aplica el cuento, cuando yo cobraba, y otra historia que según el juez a lo mejor también he podido pillar por ahí, presuntamente hablando. No tengo bastante con eso, le voy a preguntar por los móviles, que por una cualquiera que el hijo de Consu también se lo ha vendido al ayuntamiento. Esto no tiene sentido, Grupo Popular. No tiene sentido ninguno. Vamos a hacer una oposición digna, una oposición que la entienda toda la gente y no que sea un revanchismo como el que vosotros estáis haciendo. Y así, para eso nos hemos comprometido todos. Por lo menos por nuestra parte, sea quien sea. Bueno, pues esta moción, perdón, esta enmienda, el grupo de gobierno no la va a aprobar. Creemos que es una tontería aceptar esta enmienda en los presupuestos, cuando hay cosas mucho más importantes que se tienen que trabajar. Entonces, eso es la votación. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente se propone la creación de una nueva partida económica que se denomine reparación y vacío generalizado de las calles de la localidad, dotada con 14.000 euros. Este importe pues, se debe traer de la partida destinada a actividades culturales y deportivas, que vemos como un año con otro, pues se venía presupuestando en torno a 110.000 euros, vemos como este año se han presupuestado 160.000. Esa es de esos 160.000, destinar para la creación de una nueva partida 14.000 euros a la reparación, al bacheo de la calle donde se precise, en la localidad. ¿Alguna pregunta de la enmienda? Sí, nosotros tenemos que explicar algo, ¿eh? El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda. Y vamos a explicar el motivo. Tenemos un motivo. El derecho a presentar una enmienda, eso promueve la decisión de decir de dónde quita una cuantía económica para hacer llevar a cabo la enmienda que propone.
Nosotros desde este punto de vista sabemos que cuesta muchísimo trabajo, sobre todo mental, sea la persona encargada de cuadrar las cuentas y de que se cumpla principalmente la regla del gasto. Nosotros creamos propuestas, no enmiendas, creamos propuestas. Y esas propuestas son propuestas reales que se pueden llevar a cabo sin ningún problema, pero nosotros no vamos a decir de dónde se tiene que quitar el dinero. Por ejemplo, en este caso, el Grupo Popular propone quitarlo de las actividades culturales y deportivas. Sí. ¿Exactamente de dónde? Bueno, que la partida es genérica. Y de, claro, de lo de quitar. Pues no, pero que de siempre lo decimos. Lo decimos porque siempre se ha presupuestado. Pero ya está limitada de por sí. No, una partida limitada, sí, muy limitada. Se ha presupuestado. ¿Qué es lo que el pueblo va a perder? No, el pueblo. Para vaciar los baches. Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué va a perder el pueblo en actividades culturales y deportivas para vaciar el pueblo? Siempre. Siempre, como digo, se ha presupuestado 110, 120 mil euros para festejo. Este año, pues, el momento como está, como hay 160 mil. No sé por qué, porque tampoco nos lo explicaron en su día ni no han dicho el por qué. Entendemos que eso, con lo que los gastos que se asumen en esta partida, organización de lo que es todo tipo de festejos, es decir, Andalucía, los carnavales, las fiestas de agosto, las de septiembre, con lo que incluye los festejos taurinos, la verbena y demás. Y entendemos que si todos los años se puede hacer con ese dinero, porque este año hay más cuando se puede destinar a cosas como, por ejemplo, estas que son necesarias. Por eso hemos propuesto esto. Bien, todos sabemos aquí, el chavo ocupado, pero que preocupa un poco, que todos los años ha faltado dinero para que de todos los años hemos faltado dinero. Entonces, este año, pues, que no me falta y siempre esa persona se preocupa también. Entonces, vamos a ver, si quitamos el presupuesto de la parte de festejo y lo echamos, quitamos la Semana Santa, el día de Andalucía, quitamos la verbena, quitamos los coros, ¿qué quitamos? No, es ajustarse, no quitar nada. Bueno, pues nosotros creemos que 260 mil euros podemos cubrir el tema de festejo y contenido también, que también ya. No hay que quitar nada, porque no, es que no. Vamos, yo no estoy de acuerdo con la enmienda presentada por este grupo, por lo menos. Entonces, ¿a qué quitamos esos 14.000 euros? ¿Qué hace falta bachar? Claro, que hace falta bachar, y se va a bachar. Sí. Pero habrá que cogerlo de otro sitio y no de la partida, no de la partida de festejos ni de cultura. Bueno, pues si usted dice que va a destinar ese importe de dinero a bachar y lo cogerá otra partida, pues mira, nosotros. Lo hemos pedido, y si usted lo va a hacer así, perfecto. ¿Nosotros? Porque claro, también se puede en una moción que es otra de las enmiendas que va en el presupuesto, también lo dijo, es una moción que se presentó el 27 de diciembre en el último pleno ordinario, que por cierto aprobamos la moción, 9 concejales, 4 del PSOE, todo intervenida por la atención vuestra, de que, y yo en esa propuesta iba a destinar 50.000 euros, y usted dijo que 50 no, que 100, y luego nos hemos encontrado con 40. Que si cumple su palabra, lo vemos bien. Le voy a decir una cosa, yo con 40.000 la arreglo más carriles que ustedes con 10. Le voy a pasar nota de los carriles. Ustedes saben lo que ustedes han presentado una enmienda de 56.000 euros para arreglo de carriles. Usted me dice los carriles que hay que arreglar. ¿Usted me dice los carriles que hay que arreglar? No, pero para eso, en esa misma enmienda. Para eso estoy yo para comprobar. Vamos, para eso estoy yo para comprobar. Y yo digo que tiene que estar y el que está arreglar y los de lo que tiene que arreglar. ¿Y usted cree con ese presupuesto y lo tanto? Yo sí, sobra. Entonces, ¿usted sabe los carriles que hay que arreglar? No, ¿usted sabe lo que vale? Entonces, ¿cómo presenta usted una enmienda diciendo que, bueno, que se libren 56.000 euros para carriles? No, 56. Sí, que se ha gastado 50. Y que usted reúna. ¿Usted sabe lo que vale? ¿Usted sabe lo que vale la regla? Lo que vale el anterior presupuesto. Porque cada camino no lo vale. Yo le he llamado a la comisión. Los caminos que tengo y los metros que tiene cada camino. Loma del Santo, 3 kilómetros 800 metros. El Tagal, 2 kilómetros 800 metros. Ustedes no lo han medido ni dónde. La Hoyuela, 2 kilómetros 100 metros. Puente de los Amores, 7 kilómetros 700 metros. El Orobaño, 3 kilómetros 700 metros. Los Morenos, 300 metros. Media legua, 2 kilómetros 700 metros. Lo alto, 1 kilómetro 800 metros. El marrano, 2 kilómetros. Y los chaparrillos, que aunque están metidos en la subvención de la Junta, pues también habrá que repasarlo. Mientras se arregla o no se arregla, sino que tenga subvención.
28 kilómetros de carril. Yo creo que aquí, limpieza de cuneta, pasar por la niveladora, material no le hace falta, el camino de los morenos si habrá que echar un camión de piedra allí, el resto no hace falta, limpieza de cunetas, la máquina, la niveladora, regado y compactado. ¿Usted sabe lo que vale? Y los baches no lo levantan. No, los baches no lo tapa, lo riega y lo comparte. Ya sabe usted lo que pasa con eso luego. Sí, sí, se lo pasa. Claro, lo vuelve. No, no vuelve ahora. ¿Usted sabe lo que vale arreglar eso? Bueno, pues vale 33.000 euros. Mire usted si se arreglan camino, kilómetro y con mucho menos. Con la diferencia de cómo está el gran metro, cómo está cuando se arregla el norte, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Bueno, pues me ocupo, ahí bien preocupado de medir los caminos, pedir presupuesto y esto es lo que hay. Ustedes no se preocupan que decir, pero quiero 56.000 euros. ¿Qué diferencia hay? Arreglado 1.200 euros. El kilómetro arreglado de carril. ¿Y antes? Antes arreglar los carriles cuando costaba 4 euros, 4 euros y 5. El metro. El mil. O sea, 4.000 y ahora el presupuesto. 4.000 y ahora mismo. No, pero hay que hacer un presupuesto. Y si se aceptan, pues votaremos a favor.
que si retiráis la partida cultural y deportiva, que es de donde prevé y quizás este gasto, y luego los 14.000 euros que se quedan ahí, lo va a ver. Yo no tengo ningún inconveniente en aprobar. ¿Qué coste no está? Bien, nada más. Bien, el bacheo, estamos de acuerdo que hay que bachear y hace falta porque hay muchas calles que están en un mal estado y hay que repasarla. Pero luego vamos a quitar de una partida que realmente hace falta, bachear las calles. Habrá más partidas y habrá más ingresos que se pueda dar. Yo me digo, la muy bien. Bien, se somete a votación. Voto a favor. Pasamos a la siguiente enmienda. La siguiente enmienda, bueno, la tenéis vosotros y de todas formas es una propuesta que también habéis hecho vosotros y que nosotros también habremos de arreglo, que es el alumbrado desde el paseo de San Benito hasta el campo de fútbol. Y además también hay otra necesidad que es en la avenida José López, que de hecho debe de haber un informe que se registró en su día por parte del técnico electricista en el que se daba cuenta de una serie de deficiencias en el alumbrado público, sobre todo en el cableado de la avenida José López. De ahí que hayamos presentado esta enmienda con un importe de 40.000 euros, que es más o menos por lo que hemos preguntado, qué es lo que puede costar. Y bueno, y hemos previsto que se detraiga de dos partidas, de una que hay en el de inversiones, por cierto, es la partida más grande de 45.000 euros para iluminación y embellecimiento de Plaza de España, y el resto por los otros 11 de las actividades culturales y deportivas. Si seguimos en el mismo sentido de la propuesta, pues retiramos la segunda parte, pero sí queremos que la primera se lleve a efecto la iluminación hasta el campo de fútbol y luego que se corrijan esas deficiencias en cuanto al cableado que hay en alguna posición. Bueno, vamos, esa enmienda ya lo propuso el PSOE, de eliminar el acceso al campo de fútbol. Y lo que creo que ya está preparado para los próximos presupuestos que van a estar los frentes. No está hecho todavía porque no lo han mandado para que se haga. Pero para el FED de 2018, en septiembre, se va a cambiar el cableado de la vida de Pedro. Se va a cambiar la instalación subterránea, los tubos, cables y arqueta. Y ya lo que necesitamos, si se mete en el presupuesto 2018, si decidimos cambiar también la palabra, depende ya de lo que estamos. Llegamos a un acuerdo, también cambiar también la palabra, las manos, porque necesita Pedro que pare cáncer, pues lo dijo varias veces que corría el peligro. Y nosotros lo vamos a hacer, pero hemos hablado con el electricista que tenemos y entonces ha dicho que ahora mismo se puede más o menos arreglar un poco lo que es el peligro que conlleva, haciendo la instalación subterránea, los tubos, cables y el que está. Y ya con Pedro. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, nosotros, de hecho, yo creo que quedó manifiestamente claro cuando mi compañera María Ángeles estuvo en las comisiones. Es una de las condiciones que no se podía obviar en el presupuesto y dijimos que o se metía el alumbrado del paseo desde la carretera de Ocaña de Ozar hasta el campo fútbol o directamente votamos contra. Creemos que es fundamental, puede haber cualquier día un problema, un accidente, y creemos que ese paseo tan concurrido que hay en la de chavales y chavalas que bajan a hacer deporte a campo fútbol, tenemos que dar una solución cuanto antes a ese problema de iluminación que tenemos allí. Ya sabéis que se miran ahora de noche, sobre todo en invierno, y que tenemos que poner una iluminación urgente. Eso no podemos estar dando la vuelta y dando al respecto por lo antes posible. Y nosotros seguimos diciendo lo que hemos dicho antes. Todas las enmiendas que veamos que son buenas para el pueblo castellano y que no llevan escondido, entre comillas, ningún agravio, ningún ataque que se ven que se hacen con buena intención, no tenemos ningún inconveniente en aprobarlas. Lo que seguimos pensando es que el tema de quitar de distintos sitios, por ejemplo, la adquisición de las farolas, aunque también es cierto que vemos que esas farolas son caras, y de hecho una de las propuestas que también llevamos nosotros es que se miguen el precio de esas farolas a que se rebaje el máximo posible, incluso que se pongan otras, sabemos que el precio es descabellado, pues proponemos eso, que se quita todas esas partidas a las que estáis diciendo que se quite el dinero, pues ahí que sean ellos los que lo vean, nosotros no tenemos ningún inconveniente tampoco en aprobar este. Tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Sí.
voy a explicar un poco lo que lo de la parola. Se Rosa pidió presupuesto a Fili, que es directamente a lo que es la fábrica. Es un precio más o menos, no sabemos exactamente porque aquí no se ha pedido todavía presupuesto a nadie. Es más o menos para meter el presupuesto. Yo creo que nosotros lo que decidimos desde el principio es las palabras que se van a quitar del parque y la glorieta, trasladarlas por ahorro y porque por aprovechamiento para ponerla en el camino de San Benito. Entonces, si se decide de que se pone la palabra nueva, también se puede, si no se quiere poner esa palabra, pues se puede bajar el precio en otras palabras un poco más inferiores, pero ya creo que se determina aquí. Bien, los presupuestos normalmente los pide el técnico municipal, que es la que ha pedido, y ella los compare, la que más le interesa, pues la que compra. Ahora otra cosa. Sí. Yo quería decir una cosa que, como enmienda, en este caso no nos parece bien por los aspectos que le ha dicho. Como propuesta sí, que la hicimos nosotros. Luego tampoco te encuentro mucho sentido de que la presentéis vosotros como una cosa. A mí me hubiera gustado más, o hubiera visto más correcto, de que os no la presentáis, porque ya sabéis, de hecho, la comisión que estuvo mi compañera María Ángela lo puso como condición, es que no veo al lugar ahora que la presentéis vosotros cuando ya nosotros. No, pero como no se han registrado por parte vuestra en este caso, como condición de la comisión informativa. No, la comisión informativa sí que lo dijo María Ángela, pero por aquí como lo estaban presentando. Hace 3 meses presentamos por escrito la propuesta de que se impusiera el juzgado allí. Por eso, ya te digo, me parece estupendo porque es que la hemos presentado nosotros. Sí, pero que no la veo yo al lugar de que. Ahora la van hablando de cosas. Sí, bueno, era solamente decir eso, que no lo entendía. Vamos, no lo entiendo. Como ya ha dicho José Antonio, había un informe de que estuvo Nicolás, Pedro García, como él también estuvo, advirtiendo de que el cableado de la avenida Pepe López, la carretera de Villacarrillo. No, perdón, Antonio, pero yo me estoy refiriendo al alumbrado de. Espera, ahora mejor se me levanta. Ese informe está aquí en el ayuntamiento en el que se corría peligro de electrocución, incluso, de que están los cables son desde que se pusieron ese tipo de farolas, que estamos hablando hace 30 o 40 años que se hicieron. Hace muchísimo tiempo. Bueno, ese informe se presentó aquí y nuestra propuesta era la siguiente: era, puesto que las farolas del parco son de hierro fundido, que están bien, no son farolas que sean feas, si hay que complementarlas con 2 o 3 farolas más, porque falten por el espacio que hay abierto, haya que poner 2 o 3 del mismo estilo de pies que hay, y las que hay en la carretera de Villacarrillo, que son altas, cogerlas y trasladarlas, os digo, la idea. Tú trabajaste en el club, me parece que trabajaste cuando aquello de Ifaje. Cuando la plana que el de Ifaje, aquello se dejó sin hacer, aquello está en muy malísimas condiciones. De hecho, todavía tiene fusibles para que lo entendáis, los antiguos enchufecillos, aquellos que le llevaban los pelos, los mismos enchufes, los arrojaban, pues eso es lo que tiene esa farola de fusibles. Bueno, entonces la proposición es la siguiente: esa farola, trasladarla a San Benito, puesto que son altas. ¿Por qué son altas? Hay que ponerla alta en San Benito, porque ya las arquetas que en su día se pusieron cuando se hizo el acerado en el tramo primero desde el pueblo hasta la ermita de San Benito, ya se pusieron se pusieron con ideas ya de poner farolas altas. ¿Por qué? Por el vandalismo. Entonces sería, con el mismo golpe de efecto, por decirlo así, poner las nuevas en carretera Villacarrillo. No hay que hacer conducción, como bien ha dicho la teniente de alcalde, no hay que hacer la conducción, está hecha. La arqueta y la conducción estaba ya hecha, que se hizo cuando una antigua obra de Per, que se modificó esa calle, estando vosotros, no sé en qué año en concreto, pero ya se hizo esa arqueta y esa conducción está hecha. Y poner farolas bajas en carretera de Villacarrillo y las farolas altas, que se preparó la salida de San Benito, se preparó con esa idea de esas farolas trasladarlas a San Benito. Y en el presupuesto ese que hemos dado, que se ha visto,
puede ser que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque el cableado de la carretera de Villacarrillo y el cableado de la de San Benito, al ser de alumbrado LED, no tenemos que irnos a un diámetro muy grande de sección. Con una sección muy pequeña podemos funcionar. Y así arreglamos el problema que hay en la carretera de Villacarrillo y se arregla también el problema que habéis propuesto a vosotros para lo del campo de fútbol. Sí, me parece correcto, me parece muy bien, me parece ideal, estupendo. El tema es no la forma que se le puede dar, porque ya te digo, lo estás presentando como enmienda, eso también los técnicos o ellos que son los que están gobernando, al final tienen que decidir cómo se va a hacer. Yo estoy hablando de lo que es la propuesta del alumbrado, escúchame, del alumbrado que tiene que ir desde el casco urbano hasta el estadio municipal de deportes. Bien, estamos aquí para verlo mejor que para el pueblo. Sí, pero y esa idea yo creo que no es mala idea. Pero si me estoy dando la razón, pero no. Vamos, yo no te crees mi intervención. Yo solamente estoy hablando de una propuesta, quién la presentó, ¿entiendes? Y ahora, ¿por qué se vuelve a presentar? Bueno, una vez que está presentada, ellos pues ya decidirán cómo se hace, se deja de hacer esto. Pero tenemos que nosotros pedirle a los presupuestos cómo se hace. Pedro hace un momento ha dicho que la enmienda la aprobarían si se quita la coletilla última que hay, pues claro. Esto también son coletillas, de hacerlo como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque creo que se puede, vulgarmente diciendo, hablando, matar dos pájaros de un tiro. ¿No? Tres, que el cableado y farolas altas en San Benito, ¿por qué? Por el vandalismo, no por otra cosa. Pero Antonio, que te vuelvo a repetir que no procede, pienso, en mi punto de vista, que no procede lo que lo quiero. Sí, no, luego, cuando en la charla de ejecución, pues, por supuesto que si ellos cuentan con nosotros, podemos, yo también entiendo del tema eléctrico, podemos asesorarles, dar nuestro punto de vista, todo lo que sea. Pero ahora no, ahora procede de que lo que yo he dicho, que un partido presentó esto y que para mí no da lugar, que ahora otro lo presente como si fuera suyo. No hay más. No estamos presentando nada como que sea nuestro. Está registrado como Partido Popular. Como hace un momento se ha modificado también una de las enmiendas, se le ha cambiado una de las coletillas, se le ha cambiado esta coletilla que estoy diciendo, que creo que es buena, se puede también poner en la enmienda, como se ha hecho antes. Nosotros como enmienda que no la vamos a como condición para que los presupuestos sigan hacia adelante. Es lo mismo que lo que Pedro está diciendo. Nosotros estamos valorando el lugar de los administradores de una propuesta que nosotros presentamos y estamos hablando de arreglo de deficiencia en el empleo público de la unidad. Estamos hablando de cableado y todo eso. Eso que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, ahora, Pedro, estoy hablando Pedro, una cosa punto de vista. Mi punto de vista, yo no veo la avenida José López con la anchura que tiene con Parada Pequeña. No la veo. Perdona. No la veo. Perdona, cuando ya hiciste la instalación, cuando hiciste ya la preinstalación, ya se previno poner farolas bajas porque están las arqueras. Espérate. Debido a la distancia que hay entre arqueta y arqueta, y no están, ahora mismo están al trasrodillo. Ahora mismo están al trasrodillo. Te equivocas. Escucha, ahora mismo está Avenida Carretera Villacarrillo. Es que me dio con la Avenida. Pero que eso está previsto poner farolas altas. Déjame. Desde un principio. Hoy en día. Lo único que más junta de la que estamos ahora mismo, hoy en día, más luz a la carretera. Hoy en día, con el alumbrado que hay, con el tipo de alumbrado que hay, que abre con distintos ángulos, no como antes, que lo de antes echaba la luz más hacia el suelo y no abría el ángulo. Hoy en día, con el tipo de alumbrado que hay, con farolas, por decir un modelo, Fernando VII, que es las que hay en el parque, 5 que hay que son un poquito más altas, modelo, ese modelo como puede ser otro, con el tipo de óptica que hay, y ya se previno con la obra que hiciste en el acerado, se dejaron las arquetas, en vez de los trabolillos, se dejó ya una en una enfrente de otra. Ya sé, eso es lo que quería poner. Con el tipo de óptica, Pedro, con el tipo de óptica que hay hoy. Digo que hay la idea que si tú tuvieras que quitar poner por la alta, porque es que de hecho toda la entrada de los poros que tú vayas están por la alta, en todo. Ese modelo es casi un metro, Yo creo que de todas formas
sé, yo creo, bajo mi punto de vista, que el tema del cambio de San Ministro, el abogado del cambio de San Ministro, que sí, que se podrá valorar si cerraba la alta o la baja, pero ahora mismo la urgencia es de que se anuncie. La urgencia de que se anuncie cuanto antes. Entonces, claro, se empezaba a dar la vuelta, que se va a la alta, que se va a la baja, que la puede romper. Claro, la puede romper. Si la urgencia sí tiene que se alumbre, y yo sí, lo que de hecho la romperá. Claro. Yo lo que estoy proponiendo es, con el mismo dinero y el mismo golpe, arreglar tres problemas. Es lo que estoy proponiendo. Pero si es que la palabra que hay en una cantidad no sirve, si tú la cambias y estás haciendo sirve, el mismo sitio en el que sí, sirve, perfectamente. Sí. Y tienes una palabra que van a quitar y que van a poner. Es que no le veo yo a esto. Te digo por poner modelo. Estamos diciendo que no se van a comprar programas todas las maneras de nadie, que eso es lo que está aquí. Hablo por poner moderno, más moderno, el tipo que se elija. Mire, el tipo, yo no estoy diciendo el tipo que hay que poner, estoy diciendo de poner nuevo dentro del pueblo, y esos que son tubos que se hicieron hace 40 años, meterlos en la salida de San Benito, pintarlo, desentarlo y poner alta en San Benito, lo que estoy proponiendo. Yo creo que no es descabellado. Punto de vista. Yo sigo diciendo que yo lo que para las pequeñas en la grande. No son pequeñas, son metros más altas dentro de lo que estamos hablando. Ya, pero no, de las que estamos viendo. Yo mi punto de vista, que a lo mejor es la misma persona. No soy médico, ni nadie tiene criterio que nos diga, pues sí, son mejores las pequeñas, son mejores. No lo puedo valorar. Yo, a mi gusto personal, yo no lo puedo valorar. Yo creo que para eso está técnico, lo valoraremos y veremos la ecuación que mejor sea, más barata para el pueblo y tal. Lo mismo nos da que sea alta o baja, pero la trasladaremos. Como la farola de esta forma tiene arreglo, pues ya lo contemplaremos y veremos lo que más interese para el ayuntamiento y para el pueblo. Y yo creo que quien mejor puede hacerlo es el electricista y su técnico. Pues no se va, no lo vamos a, yo no le hago.
qué es lo que tenéis previsto desarrollar, qué carrera concretamente, cómo tenéis el alcalde si ha leído el presupuesto, pero vosotros, con esos 56.000 euros, qué es lo que tenéis previsto. No, 56 no, hay que tener en cuenta que 6 ya están gastados y que son 50 lo que falta. Entonces nosotros, en la reunión que mantuvimos con la Comisión de Agricultores, y era pues, para que precisamente se le dé, se le haga un arreglo a todos los caminos del municipio, a los que ya no. Por eso tiene que ser la Comisión de Agricultores la que se reúna y diga dónde. Aparte también, a nosotros nos propusieron la construcción de un muelle de carga, que no existe, nos lo propusieron en este caso de hacerla en el polígono, que se podría hacer también dentro de esta partida, y por eso es por el incremento de esta partida. Que luego es cierto que si dice el alcalde, el presupuesto que vale 36.000 euros, pues bien. Pero bueno, no está de más tener un margen. 33. No está de más tener un margen dentro de esa partida para posibles daños o posibles arreglos que pudieran luego venir también. Es lo que nosotros pensamos. Si es lo que nosotros en esa reunión con la Comisión de Agricultores lo hicimos con ellos y que luego trasladamos aquí en forma de. Si nosotros, si el alcalde dice que ha pedido un presupuesto en el que da la vuelta a todas las carreras y que vale 36.000 euros, no está todo el camino del pueblo. Está lo que hace. Hay otro camino, pero el alcalde no le vamos a tocar. ¿Usted ha visto también con la comisión? ¿Ha dicho que era? La comisión me ha informado a mí, yo lo he visto. es la instalación de la iluminación suficiente en el tramo de la carretera.
camino de la ventana que acabo de decir. La segunda, el nuevo aceado con bordillo incluido de la calle Eloy Gonzalo, así como reposición de la red general de agua. Es una propuesta que llevamos en nuestro programa electoral y una propuesta que tenemos que hacer. Dice sabe porque esa calle lleva muchísimo, muchísimo tiempo sin tocarle los aceados y sin tocarle la red de agua. De hecho, me consta que hay zonas que no llevan ni red de agua. Entonces, creo que es fundamental que se hagan intervenciones en ese tipo de calles. Entiendo que la calle es muy larga y que no se va a hacer de todo, toda la vez. Entonces, entendemos que se hagan en varias fases. Aportar a la partida relativa al club de fútbol y mantener la cuantía solicitada por dicho club para poder llevar a cabo el ambicioso proyecto deportivo que, sin duda alguna, va a beneficiar a gran parte de nuestros jóvenes en particular y a todos los partidarios en general. El bachillerato general, como ha expuesto el Partido Popular, con el aglomerado en todo el pueblo, con un aglomerado, tratando este proceso con las máximas garantías para su duración y estética. O sea, que se haga un barrio, que se haga a mí. No me da igual que lo haga el ayuntamiento, que lo haga la empresa, eso ya, son nosotros lo que queremos, y lo que queremos los afiliados, lo que queremos en definitiva los militantes del PSOE, que eso se haga cuanto antes y el menor tiempo posible se haga de la mejor manera. La reparación de desperfectos y mejora de las instalaciones en los parques más antiguos de acceso al pueblo, como por ejemplo el Parque de la Avenida Virgen de Consolación y el Parque Diego Galván, entre otros. Eso es fundamental. Son parques que ya se están dejando abandonados. Y hay que hacer, tomar medidas cuanto antes. Luego un mejor reparto, y digo un mejor reparto, yo creo que está claro, diversificando el trabajo promovido desde el ayuntamiento, entendemos que después no hay nada que hacer porque eso es así, pero las contrataciones que se hagan desde el ayuntamiento se diversifiquen de la mejor forma posible para que trabajen el mayor número de oficiales y el mayor número de agentes. Y en eso siempre lo mismo se permite lo menos posible las personas que están trabajando. Como hemos dicho también antes, se promueva el abaratamiento de los costes de las nuevas farolas del parque y la glorieta, haciendo más sencillo y si es necesario su diseño, porque creemos que la cuantía es excesiva. También proponemos un compromiso para la elaboración de los presupuestos de 2019 de un estudio con una posible revisión y bajada del impuesto de bienes inmuebles. Entendemos que para este año ya no puede ser, pero para el año que viene hay que hacer una rebaja de granada. O sea, estoy pensando ahora. Una rebaja de IBI, creemos que se ha hecho otra vez, es cierto que se ha hecho otra vez y que nosotros la hemos apoyado, pero creemos que se debe seguir insistiendo porque tenemos una de las tasas de IBI más altas de la comarca. También en el presupuesto de 2019 ver la posibilidad de exención del impuesto municipal de vehículos considerados históricos, según la legislación para estos vehículos. Estudiar y tratar de poner en marcha este año. Este mismo año creemos que es fundamental un centro juvenil en algunos de los locales del ayuntamiento donde se ofrezcan actividades de ocio y culturales. Eso debe hacerse cuanto antes. Yo creo que los jóvenes necesitan un espacio alternativo para ir, para hablar y para que tengan otras formas de ocio, aparte de que las deportivas están ahí. Bueno, también hay otro tipo de actividades que desde este ayuntamiento deberíamos empezar a cobrar ya. Nosotros proponemos que se haga cuanto antes un centro público. Luego, no cabe duda que el alcalde, usted, señor alcalde, debe reconocer y valorar el esfuerzo que estamos haciendo desde el PSOE. Yo creo que un esfuerzo bastante importante para dar este paso y aprobar, si aceptan las propuestas, y aprobar esos presupuestos teniendo en cuenta los antecedentes de estos años. Y digo esto porque todos sabemos cómo se nos ha tratado, se nos ha ninguneado en estos años y creemos que es el momento de que eso se diga alto y claro y que nosotros hemos estado siempre tendiendo la mano en la medida de las posibilidades. Y cuando se nos ha permitido, no tenemos ningún problema en colaborar con el bien del pueblo y creo que lo estamos demostrando con creces. Y eso, los militantes así lo decidieron, nosotros le cogemos su voz y tiene que reconocerlo y valorarlo públicamente. Y luego queda claro que el Grupo Municipal Socialista no se va a corresponsabilizar en los asuntos y en la dirección del Gobierno Municipal.
de manera directa. Nosotros no vamos a tener la culpa de las decisiones que ustedes dos como equipo gobierno tomen. Aunque sí está abierto, como siempre, lo hemos estado al diálogo permanente, siempre que se considere oportuno y beneficioso para el pueblo. Ahí está. Y valoraremos lo que creemos que es bueno para el pueblo, y si es bueno para el pueblo, lo vamos a aprobar sin ningún problema. También consideramos que no es algo justo, porque hay algo detrás que nos enteremos, que veamos, que no lleva ninguna buena intención, nosotros no lo vamos a apoyar de ningún modo. Y por supuesto, este documento se adquiere un compromiso de garantía y de transparencia en la aplicación de estos presupuestos. O sea, que es un documento que usted, si está de acuerdo, debe firmar y que nosotros, para que aprobemos los presupuestos, debe empezar a llevarse a cabo desde mañana. Creemos que estas propuestas son propuestas que se pueden llevar a cabo sin ningún problema, que económicamente no van a lastrar el presupuesto de este año, ni mucho menos del año que viene, que no han llegado. Esperamos que se lleven a cabo porque son, todos estáis viendo, todos y todas estáis viendo, que benefician al interés general del pueblo. Aquí no hay ningún ámbito partidista ni personal nuestro. Lo único que queremos es que las cosas funcionen y que el pueblo, pues bueno, que tenga cosas que nosotros creemos que son necesarias, que siempre y que muchas veces, de hecho, las hemos expuesto aquí. Muchas cosas de estas las hemos puesto aquí. Entonces, hay otra cosa que eso no consta en el documento, pero eso no hace falta reflejarlo. Creemos que ya, desde ya, hay que empezar a trabajar para el presupuesto del año que viene. Y a ver si empezamos a hablar, ya no todos los partidos políticos y ustedes, empezamos a hablar para elaborar el presupuesto del año que viene y esperemos que se busque un consenso, un acuerdo de la mejor forma posible por el bien y el interés general del pueblo de Castellar. Creemos que lo importante es que ese presupuesto se apruebe antes de que llegue el año 2019 y eso, alcalde, nosotros no tenemos ningún problema y cuando nos llame aquí estaremos lo mismo que estamos proponiendo ahora cosas que como he visto, no son solamente ideas de los cuatro concejales y concejalas que estamos aquí sentados, son ideas de gente del pueblo de Castellar que militan en un partido político como el PSOE y que hoy tengo que agradecer y tengo que valorar la actitud que ayer tuvieron a la hora de construir y no de destruir desde mi partido. Yo estoy hoy muy orgulloso, muy satisfecho de la actitud de la militancia del PSOE y esta propuesta hoy la traemos a los concejales y las concejales con mucho orgullo y lo único que esperamos es que se aprueben todas porque en el momento que una de ellas, lo digo así de claro porque eso fue lo que se quedó hablado, en el momento que una de ellas no se apruebe, nosotros vamos a votar en contra de estos presupuestos. Creemos que es lógico y creemos que no, como digo, ha dicho antes, no es descabellado para sacarla adelante en este tema. Así que nada más, no tengo nada que decir. Pues muy bien, muchas gracias. Y en nombre de Castellar y de mi propio, muchas gracias y no apoyo el presupuesto. La enmienda presentada, la enmienda no, la propuesta presentada por ustedes, son muy razonables, lo que razonables. Puesto no intentan quitar el dinero de una partida para llevarlo a la otra. Y entonces me parece razonable y se van a llevar. No sé qué. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo sí quiero dejar claro que una cosa que es imposible. Porque claro, dentro de las propuestas que ha enumerado el Partido Socialista, dentro de las propuestas que ha presentado el Grupo Popular, que también se han aprobado, usted tiene que quitar dinero de otras partidas para hacerlo. Está claro. Porque el dinero que no puede haber menos, entonces tiene que quitar otro sitio para hacer. Las propuestas que presenta el Grupo Socialista son para 2018 y 2019. Sí, sí, claro. Pero que hay para 2018 y tú tienes que hacer inversión y tienes que quitar otro sitio. Sí. Y las que hemos aprobado antes también. Pues no se preocupen que se van. Nosotros sí quedamos que el documento se firme, está claro que es el documento que firmaron. No hay ningún acuerdo, hay unas propuestas que hemos lanzado al pleno y que. Son propuestas que no son descabelladas y que hay margen ahí todavía partida de dinero que tienen que venir de otras administraciones y que creo que se pueden meter perfectamente en esa partida. Entonces nosotros no hemos ido a hacer daño, creemos que son totalmente viables y nada, entonces lo que hemos puesto es eso. Lo veo muy justo y muy razonable. Y lo que se puede hacer, las propuestas han sido, pues bueno, permitir el pueblo sin intentar practicar a nadie. Y lo veo muy responsable.
el hecho de que al no haber mayorías absolutas ahora, se transforma radicalmente la relación entre los partidos políticos, está viendo un rango, y se demuestra el papel fundamental que ha tenido el PSOE en esta legislatura y en la vida. Nuestra labor, nuestra labor siempre ha sido velar por los intereses de toda la ciudadanía. Al no haber mayoría absoluta, se transforma radicalmente la relación entre los partidos políticos y se demuestra el papel fundamental que ha tenido el PSOE en esta y en la anterior legislatura. Nuestra labor siempre ha sido velar por los intereses de toda la ciudadanía y por el correcto funcionamiento del ayuntamiento. Queda constancia de nuestra labor siempre y, como el tiempo ha hecho, nos demuestra lo que siempre hemos querido, lo mejor para el pueblo. Y hoy lo vamos a demostrar. Simplemente quería... Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Se somete a votación. Voto a favor. Pasamos al siguiente punto. Dictamen relativo a propuesta de alcaldía sobre la aprobación de la plantilla 2018. Dicho dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Hacienda del pasado 16 de abril determina lo siguiente. Corresponde a cada corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto de la plantilla que debe comprender los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, según lo previsto en el artículo 90 de la Ley de Base de Régimen Local. La plantilla municipal habrá de responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el precepto anteriormente citado. Puesto que la plantilla de personal se aprueba a través de los presupuestos, un expediente de aprobación inicial de los presupuestos para el ejercicio 2018, informe de intervención al respecto. Las plazas con su dotación presupuestaria obran en el listado presupuestario del personal establecido en el artículo 168 de la Ley de Hacienda Local. Realizado los análisis de evaluación correspondientes, se propone al pleno de la corporación adoptar estos acuerdos. En primer lugar, aprobar la plantilla del personal de este ayuntamiento que se une como anexo al dictamen integrando el mismo y cuyos apartados comprenden los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de corriente, carrera y personal laboral. En segundo lugar, publicar la plantilla aprobada en el tablón de anuncios de la corporación y en el boletín de la provincia, acompañando el resumen del presupuesto del ejercicio. Tramitar copias certificadas de la plantilla y remitirla a la administración estatal y autonómica en el plazo de 30 días. Sometida la propuesta de votación, se determina favorablemente por unanimidad de los cuatro miembros asistentes a la Comisión Informativa Especial de Cuenta de Ciencia. ¿Alguna pregunta sobre el punto? No. Se somete a votación. Pasamos al siguiente. Dictamen de propuesta de alcaldía sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas de Hacienda del pasado 16 de abril. Ante la presentación de deudas pendientes de pago en el Departamento de Intervención correspondiente a ejercicios anteriores que no han sido pagados durante dicho periodo, considerando el informe de secretaría emitido el 13 de abril de 2018 en relación con el procedimiento y legislación aplicable, lo dispuesto en mi informe de intervención que señala que el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no hubiesen sido en aquel al que correspondía es competencia del pleno de la corporación, considerando el informe desfavorable de intervención del 13 de abril del 2018 por el hecho de que la mayoría de los gastos objetos de este expediente se han contraído sin contar con la respectiva consignación presupuestaria. En atención a lo expuesto, se propone al pleno de la corporación previo dictamen favorable de la Comisión de Información Fiscal de Cuentas y Hacienda la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, levantar el reparo formulado por la intervención toda vez que la prestación del servicio se ha practicado por la empresa y no producir un enriquecimiento injusto a favor de esta administración. En segundo lugar, aprobar este expediente de reconocimiento extrajudicial del crédito 2-2018 para reconocer las obligaciones correspondientes a la citada factura. Y en tercer lugar, una vez aprobado el expediente, imputar los gastos derivados del mismo al vigente presupuesto de 2018, tal y como consta en la documentación que se ha facilitado. La factura, el total de factura asciende a 43.842,62 €. Sometida a la propuesta votación, se dictamina favorablemente por un voto a favor del señor González Villanueva y tres abstenciones de las señores concejales de Alcázar Prieto, López García y Zurdo Alonso. ¿Alguna pregunta? Se somete a votación. Voto a favor. Pasamos al turno de... Dale, una... Perdón.
A ver. Sí, sí, adelante. Venga, adelante. Sí, yo voy a hacer una pregunta como afectado y también como interesado, claro. Por el tema este. Usted sabe que realmente se ha reformado, se ha vuelto a constituir Protección Civil en el pueblo. Y es cierto de que usted se ha comprometido y está haciendo una labor bastante importante con Protección Civil, dando su dotación y otras cosas, y un dato muy, muy cercano, cosa que antes parece que no lo había, por una parte de la otra, por diversas razones, que ya esto lo sabemos. Al hilo de esto, quiero pedirle, más que una pregunta, un ruego, de que la dependencia que usted se comprometió en dárnosla a nosotros, porque estamos ya en contacto continuo, los que somos voluntariados, para poder juntarnos y para tomar ya decisiones sobre el servicio de prestar y todo eso, que nos facilite lo antes posible. Solamente eso. Bien, esa dependencia que la dirección está bien, o hay que limpiarla, adaptarla, a ver si vemos lo que hay allí, a ver si vemos sitio para quitarlo, ¿vale? Lo que le recuerdo es que el señor alcalde se comprometió que iba a ser con gente del CE, que haga lo posible para darnos los... O gente del pero siempre está hablando de por ambientación. Entonces, limpiarle también para Protección Civil, hay un coche comprometido, estamos esperando que nos ingresen en la permanente diputación, el dinero sobrante de la plaza del Olivo para adquirir este coche y ponerlo en posición de Protección Civil. Ese coche quedará solo y exclusivo para Protección Civil, independientemente de que haya cualquier cosa imprevista, ya hay que poner. Pero ya está comprometido y está. Muy bien, ¿alguna pregunta? Yo por mi parte yo quiero preguntarle, la casa que está al lado de la iglesia de abajo, el derrumbe, ¿eso quién se hace cargo? ¿Cómo se escucha? El derribo de la casa de momento, bueno, lo pusimos nosotros, ¿por qué? Porque había peligro para los ciudadanos de España. Pero eso tiene que hacer cargo el propietario de la vivienda. Donde nosotros pasaremos cuando de la factura no va a contar todavía. Cuando manda la factura se la pasamos al propietario y es el que tiene que hacerse cargo de los portes, del activo de la vivienda y demás. Pero ese solar va a quedar a propiedad de quién. Eso es la que es su propietario. Que nosotros procedimos al activo de la casa porque ya estoy viendo para los ciudadanos y ahora mismo es la Semana Santa. Entonces, pues eso es procedido al activo. Por parte del ayuntamiento se le notificó al propietario. ¿Está de acuerdo al propietario? El propietario tiene que estar de acuerdo sí o sí. Sí o sí. O sea que nosotros por evitar el peligro, protegimos al derribo de la casa, la realidad de escombro y tal, y a pasarle la factura al propietario. Y por ley tiene que pagar. No va no la hemos hecho. Luego la hora de la máquina, no las tenemos todas. En el momento de que estén todas pasadas, ya las sacamos y ya se notificará al propietario. Vamos a ver si ya estamos de acuerdo. Y bueno, y pudiera el ayuntamiento hacer este terreno, que sería una cosa buena, porque ya un par que perdía con esto, y que tendríamos que ir a la parte de tal. Pero bueno, que tendríamos que llegar a un acuerdo con él si ya se decide. De momento, no hay nada de eso. Quería hacer un ruego, quería hacer un ruego acerca de la limpieza de la entrada de la carretera que viene del día de hoy, que viene todos los días, porque es que da pena ver la parte esa de las casas, ¿no? Tanto de chatarra como de suciedad. Y por otra parte existe una ordenanza sobre los excrementos o desperdicios, como quería decir, de los perros, etcétera, etcétera. Y es que aquí no se cumple, porque es que este pueblo es absolutamente incívico en ese aspecto. Entonces, que se ponga en práctica, por favor. Pues la verdad es que los excrementos de los perros es una pena, pero bueno, estamos ahora hinchados de perros por ahí y la verdad es que la gente lo respeta. Entonces, pues, el proyectado, y eso ya por eso se encargó de eso, de solicitar, no sé cuánto, como son una especie de un hueso con una bolsita por dentro, para regalarlo a los propietarios de los perros y tal, para que ellos en el momento de que su perro haga sus necesidades y tal, lo recoja. Sería más bien para concienciar un poquito a la gente, no vamos a regalar y si vamos a bolsa, o a la tercera, a ver, la ordenanza sí que está, no sé yo
pero el problema, lo sabe, es que ya la gente en ese momento entra antes. Si en ese momento el perrito tú estás pendiente y no, pues, no puedes resultarlo, porque hay que ver. De hecho, normalmente, si la pilla entra antes, pues sí, se lleva todo, porque si no es imposible. En fin, daremos la bolsa por conciencia, porque para seguir así. Venga, más preguntas. Señor Carmen, también lo que ha hecho María Ángela es muy importante, lo del tema de la limpieza. Castellar tiene una imagen a la entrada de Villa Carrillo, que usted tiene que ver cada vez que viene, eso es vergonzoso. Ahí basura tirada, toda la clase, que, en fin, todo lo que se puede imaginar es que se ve desde lejos. No sé, no podemos a nadie ponerle un cuchillo en el pecho y decirle que esto hay que hacerlo así, pero no sé, alguna medida de configuración. O un, no sé, una alambrada, no lo sé, eso ya tiene muchas veces que... Ya, obligar al propietario del terreno, que ya su tiempo, ya se obligó, pues la verdad es que rompieron la alambrada, se llevó la alambrada, de perder el tiempo, se obliga al propietario del terreno ese a proteger. Yo lo que sí quisiera, de hecho estuve ahí el otro día con Vicente de la Plaza, y tal, pues poner a la entrada de Villacarrillo, pues árboles o arbustos y tal, que también un poco lo que es, de cambiar un poquito. Lo que pasa es que por ahí me parece que van los desagües y cometidas de agua, pues habría que verlo para que las raíces de los árboles que se pongan ahí no perjudiquen a esa cometida de agua. Entonces hay que ver eso. Y yo quisiera poner ya, os digo, árboles o algo así como esto, acelpa, y yo le digo, vamos a vivir, todo hablando brevemente, me dice, vamos a vivir, que podemos poner, lo que son la entrada o salida del pueblo, y bueno, y adornarles un poquito. Sí, pero no queremos que tape la basura, lo que queremos que no haya eso basura. Haya, porque eso es lo que queremos todos, pero ¿cómo lo prohíbe? A ver cómo lo prohíbe. Pero es que podríamos utilizar la ley, igual que se aplica con el resto de la ciudadanía de Castilla, porque si yo me pongo en la puerta de mi casa a tirar basura y a por lo que me dé la gana, pues supongo que vendrá el municipal y me escuchará, ¿no? Y a ellos no se les gusta, como... Pero la verdad, si somos ciudadanos de Castilla, tampoco va a tener policía local detrás de él para sancionar. Si se sabe que lo ha tirado, se gustará que lo ha tirado, ¿no? Pero, ¿quién lo dice? ¿Quién lo ve? Se ha dado la atención. A la otra que pone la ropa allí, con la fachada aquella, pues ya le he dicho 20 veces lo mismo, ¿no? Se manzana de vino. La verdad es que la entrada es extraordinaria. Yo he solicitado también. No se lleva ni aire, no le pone pinta. Bueno, pues la parte derecha, que le revienta la propia laguneta, lo revienta está igual. Y eso sería mucho mejor de lo que está. Porque la derecha sí está revienta hasta la nave. Pero la parte derecha no está revienta, por eso. Revienta la laguneta toda. Yo quería hacer un ruego, ya que se arregle el único semáforo que hay en el pueblo de Castellar, que se ha dicho ya en varios planos y a día de hoy todavía sigue sin funcionar. Ya, pero yo quería decir una cosa, el tablado de los semáforos está totalmente bueno. Pues vamos a empezar la obra ya mismo, que no se le empezará ya por la romería. Es que después de la romería viene la pintura rápida, entonces hasta después de la pintura rápida no vamos a levantar la calle ahora, ¿eh? Entonces vamos a empezar a hablar de la calle con parques provinciales el día 14. La cosa que el lunes de mayo empezaremos a hablar de la calle. Y ese semáforo, pues ese semáforo que hay que haber quitado porque se queda la calle de dirección. De momento se corta la calle, hace que se arregle y puede estar en la dirección. ¿Y cuándo va a pasar? Y eso, no, hombre, a la de arriba habrá que meter mano, vamos a ver. Vamos a ver si los propietarios de los terrenos más fáciles de arreglar ese semáforo. ¿Otra calle? Es que pasa una cosa, como esa calle calculada, y si en el momento de que arreglamos la calle dejamos por el edificio por ahí, porque como todos sabemos, ahí hay tramos de acera que tiene una puerta, que los vecinos no pueden salir de la calle, ¿eh? Esa calle calculada y de tanto. Todo es un edificio. Ah, sí. Y de tarde. Se dejaría de una montaña de una montaña. ¿Ha salido para allá? Cuando, pues ya lo vamos a recordar, los edificios que vamos a salir. Yo no veo de mi tradición. Yo creo que hay un semáforo que está dando bien el tráfico. Ya, yo lo veo en la calle muy estrecha y que doble sentido, eso es. Entonces, esa calle con la. Un semáforo de sentido, pasa un coche y espera otro. Pero esa calle sí se arregla, se quitan las aceras que hay porque es una pegada de acera. Se pone su volado, se pone. A menos que la gente que viva ahí que pueda salir a la calle que no quiera pedirlo como quiera. Y se deja la dirección única. También le digo que si tiene salido a la calle, sentarse en la calle con la silla en plena carretera, pues claro, es un peligro.
ahora mismo no lo pueden hacer porque no se la dejan. Yo cuando no, le pide, no, mira, no, 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 no
el anterior gobierno devolví mi móvil. Sí. Sí, lo devolví. Sí, sí, sí. Sí. Lo devolví. Por supuesto. Sí, lo devolví. Y te puedo presentar el documento firmado como que devolví el móvil. Te lo puedo presentar perfectamente cuando tú quieras. Es que tú puedes ponerte en la situación de cualquiera, sobre todo nuestra, que estamos hablando de dinero público, y ese dinero público parte también mía. Y de todo, ¿eh? Por supuesto. Pero yo te hablo como afectado e indignado. O sea que, menos estamos de la gracia, estamos hablando vamos de, a predicar con el ejemplo. Estamos hablando de móviles que no cuestan dinero. El mismo escrito lo tendrán nosotros. ¿Cómo? El mismo escrito que usted tiene lo tendrán nosotros. Sí, pero vamos, ¿cuándo tenés pensado devolverlo? Te estamos preguntando que cuándo tenés pensado devolverlo. Porque ese móvil ya no pertenece como concejal del equipo de gobierno, se os dio como concejal y concejal del equipo de gobierno. Hoy no pertenecéis al equipo de gobierno, eso tenéis que devolverlo. Así de fácil. Nosotros no tenemos ningún móvil porque no somos del equipo de gobierno. Vosotros igual. Muy fácil de entender, ¿no? Yo creo que... Claro, es que vamos, es que si me está diciendo del 26 de marzo y me dices tú que de antes, pues entonces quedo usted viendo, vamos, directamente. No, no, no. Vamos, yo no lo entiendo. Bueno, yo de aquí los tres ordenadores, ha dicho tres ordenadores. Esos ordenadores de la eso no lo sé yo, el ordenador donde están. Es que no lo sé. Es como si hubiera puesto 14. Lo mismo. Los empresarios que organizaban actos de eventos. Los contratos de
de la verbena, se tenía presupuesto y el más barato de ellos era el que se le adjudicaba a ellos. Y con respecto a los festejos taurinos, era un tema que también lo veíamos entre todos, y no es cierto que era el alcalde el que más se encargaba de ellos, pues hacía algo. De hecho, se pedía oferta por escrito y se presentaba la oferta, y la más barata de noviembre era la que se adjudicaba. Vamos a ver, si me permite. Perdón, alcalde, que el coche nata se nos entrega la respuesta de José Antonio. Y ahora otra pregunta. ¿Hay alguna irregularidad en esa adjudicación? ¿Ha visto alguna irregularidad en algún momento? ¿En esa adjudicación de la pedida? No sé, ¿cómo? No. ¿El coche nata también se nos entrega? Lo que quería explicar es que el tema de los festejos taurinos normalmente siempre se han quitado 3 o 4 o 5 empresas, y la que mejor ha presentado es la que se ha hecho. Pero siempre se han quitado. Ahora, con la nueva ley de contratación hay que hacerla pública, y las empresas que pasan justo y que mejor lo hagan, pues hay que contratar. De momento no tenemos el subleo de condiciones, pero hay que hacerlo para explicar la empresa. Bueno, nosotros ya hemos terminado de. El Grupo Popular de Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz, en posición de una ley en la que se pidió por parte de la Consejería de la Cultura y de la Junta de Andalucía acordar aceptar una donación de cultura cálida por 6.000 euros. Entonces, que servía para financiar el primer premio institucional de la 20ª edición que se celebra este año. Dicha proposición fue apoyada por todos los grupos políticos. Entonces, quiero saber qué se dieron aún no ha llegado, qué gestión han hecho, ha habido alguna delegada o algo. La gestión que se hicieron fue la siguiente: lo exigían que se publicase un libro, y efectivamente así se ha hecho, se ha hecho un libro. Hemos colaborado un poquito en el libro y demás. Entonces se le ha mandado una copia del libro y a la espera de un ingreso de 4.000 euros. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que era para. ¿Qué sí? La Consejería Cultural de la Junta de Andalucía que dotara al certamen internacional de pintura rápida por 6.000 euros que serviría para financiar el primer premio institucional. Eso se solicitó, no ha contestado. Y no ha contestado ni nada. Y usted no ha tenido ninguna reunión con ellos, con la prueba, y no tiene un tiempo determinado para ejecutarla. Sí, no sé si lo que está. Entonces, nosotros hemos preguntado y han dicho que está en cola, está todavía, pero que no. No, no, sí, tenemos conocimiento de que se está haciendo. Se aprobó en su momento la ley. Entonces, el libro sí, tenemos conocimiento que se está haciendo y bueno, tenemos la cuenta normal porque. Lo que pasa es que no se puede mover un año porque el equipo se va a presentar ya y todavía no, nosotros no hemos metido el año el de la empresa, porque si no la Junta no nos daba el dinero correspondiente porque estaba aprobado los presupuestos de ellos recientes. Entonces se incluirá a los dos días de terminar el certamen, publicar el libro y hemos hecho solamente 10 libros. Para que la Junta tenga constancia de que se ha hecho. ¿Está su permiso? Si no, no podríamos obtener el dinero. Y luego serán 1.000 libros. Sabemos que sí, que está en proceso de elaboración del libro, ¿no? Pero sí, ya la tenemos en punto, sí. Vamos a tener tres comisiones muertos que nos pidió la Junta para poder ejecutar. ¿En qué fase entonces se encuentra el libro? Pues ya está en Junta de salir. Estamos esperando, pero. ¿Qué sale el libro? Otra pregunta, ¿por qué no se ha pedido la subvención para la redacción del plan municipal de vivienda y suelo? Aquí se piden todas las subvenciones, que esa no se pide. Todas. Pues eso no. Pues nada, pues todas. Se hizo en esa inversión en el presupuesto, en la parte del proyecto completo. Hay una cantidad de 2.400 euros para la redacción de ese plan municipal de vivienda y suelo. Y vamos a tener que pagar con recursos propios un gasto que era subvencionable. Y hemos visto como en la resolución de la Diputación Provincial de Jaén se concede a la gran mayoría de los municipios de esta provincia y Castellar que no aparece porque no se solicitó esa subvención. Entonces, pues, a lo mejor se nos ha pasado, pero si le acogarían, si ustedes también quieren estar del pueblo y ustedes la vieron, pues como concejales. Bueno, su obligación era de decirlo, porque como nosotros ganamos mucho trabajo, quizás se nos haya pasado una. Puede ser. Normalmente no se nos pasa. Parte de ese trabajo es solicitar esa.
testamento que estamos pendientes de todas las subvenciones. Esa subvención. Porque nosotros ahora mismo nos encontramos ya la resolución del boletín oficial de la provincia y precisamente nos estaba que es algo que ahora vamos a tener con recursos propios. Pero bueno, yo también quiero hacer una pregunta y es que con fecha 6 de febrero de este año se publica un bando en el que bueno, se ofertan una serie de puestos de trabajo para el centro de día. Y bueno, concretamente los puestos de trabajo ofertados ponían requieren de los siguientes requisitos: un cocinero o cocinera con titulación y experiencia en cocina industrial, un auxiliar de enfermería sanitaria, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo y un trabajador social. Y hoy mismo hemos aprobado aquí la memoria justificativa de funcionamiento y viabilidad económica del centro de día. Y vemos como, por ejemplo, hay puestos que en ese bando no aparece. Por ejemplo, se necesitan 3 auxiliares de enfermería, una jornada completa y 2 al 70% de la jornada. Se necesita un ferroconductor conductor a jornada completa, que tampoco aparece en el bando. Se necesita una limpiadora media jornada, que tampoco aparece en el bando. Y queríamos saber por qué no aparece en el bando. ¿Ha sido un error o se van a ofertar los puestos después? Eso se encargó la empresa de pedir lo que en realidad necesitaban, depende de la parte de las personas que tuvieran, y entonces ahora mismo solamente ocupan los que hay en la 5 personas, creo que las 4 hay en el... Que son los que han presentado currículum y demás, con el... los trabajadores solamente está la directora y una trabajadora más que son de carrera. Ahora mismo son 5 personas. ¿Qué? Entonces lo que se publicó, que se ha publicado, entonces son personas que son cualificadas, aparte que cualificadas son todos, pero uno más que otro. No, pero me refiero a la categoría. No me refiero a eso, me refiero a que hay puestos que no se pusieron en ese banco. O a lo mejor se le pasó. Pero por ejemplo, el personal que está la limpiadora, el ferrocultor conductor, la jornada completa. Ahora, entiendo que para la parte de funcionamiento hace. Limpiadora no va a haber porque la limpieza la van a hacer ellos mismos. Lo que sí va a haber es una cocinera, por supuesto, y será de castellar. Y si no va a haber limpiadora porque está dentro de la memoria justificativa que hemos aprobado hoy, precisamente. Bien, pero la limpiadora, la limpieza la harían ellos. Yo lo que sí digo que, hombre, que si el que los puestos que haya, por ejemplo, son traducidas en enfermería, los puestos que no se han puesto en ese bando, y el del conductor y el de la limpiadora que tampoco se ha puesto, pues que se oferten. No sé si es que tiene que estar el centro funcionando al 100%, o no sé, esa era mi pregunta. Yo creo que tiene que estar funcionando al 100%. De todas formas, eso se ocupaba la empresa de los puestos de trabajo y otra pregunta, y bueno, no sé si bueno, cuando formamos parte del equipo de gobierno estábamos haciendo un estudio económico en relación a la posibilidad, y hoy lo ha planteado el Partido Socialista en ese documento de propuestas al presupuesto, se estaba llevando a cabo un estudio económico para precisamente bonificar el impuesto a los vehículos de más de 25 años, que es una demanda que hay en el municipio, y por eso estaba llevando a cabo ese estudio económico. Cuando se nos retira la competencia, en el mes de julio del 2017, solicitamos por escrito de que por favor se siguiera con la elaboración de ese estudio económico, y a la fecha creo que no hay nada hecho. Ya, por si han adelantado algo de ese estudio económico para bonificar ese impuesto, o si por el contrario no han hecho nada. Como usted sabe, se hizo un estudio hace ya años, hace más de 2 años, y más de un año. Y entonces la verdad es que suponía una cantidad de dinero de ingresos al ayuntamiento bastante importante, porque hay muchos vehículos en Castellar con más de 25 años. Entonces, como hicimos el estudio, que usted estaba delante, y vimos que era mucha cantidad la que se veía, lo dejamos esto. El estudio no se llevó a hacer, por lo menos yo no estaba delante. Ya, sí. Cuando yo estaba delante se estaba haciendo el estudio. Entonces, suponía una cantidad de dinero importante de ingresos para el ayuntamiento, y dijimos, vamos a dejarlo. Se vio que había más coches de lo que nosotros. Exacto. Pues, precisamente en ese documento en el que ustedes se han comprometido a firmar con el... Sí. O a poner que se haga eso. Sí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si dice que si hay una cantidad importante, ya, pues habrá que no se ha hecho estudio, y habrá que hacer un estudio y habrá que llevarlo. Y bueno, por mi parte, luego también sí quería saber que bueno, es lo que ha pasado para que los dos electricistas que se encontraban trabajando en el ayuntamiento ya no estén. ¿Cuál es el motivo por el que no estén? Ah, pues muy bien. El motivo, usted sabe que el electricista que era de Castellar, que no era electricista, que estaba contratado como electricista, ese lo exigió Pedro García cuando vivía, él me dijo, avíseme por un ayudante. Eso fue un viernes. Digo, el ingeniero, estaba solo.
y después lo paré, vino un muchacho el viernes y se dio de alta. Y el sábado se murió, entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Luego después, para que lo fuera solo, se contrata a uno de la aldea. Contrata al de la aldea, ese sí es electricista. Y bueno, ha estado, pero para darle el sueldo a otra persona que es fuera, que es muy buena persona, muy trabajador, muy, pero bueno, pues se lo damos a dejarle aquí. Este chaval no podía estar, como no es no electricista, ni estaba contratando electricista, no lo vamos a dejar que esté manipulando por ahí, pues está, yo no hay que decir, mucho menos por si es un cliente. Entonces, bueno, hemos dado baja como trabajador del ayuntamiento, que lo estaba contratando electricista, y se ha contratado la empresa para que lleve el mantenimiento. La empresa nos cuesta mucho más barato y más mantenimiento, de otra forma había que tener dos personas. Dos sueldos, dos seguros sociales, vacaciones, asuntos propios y enfermedades. Todo eso tenía que asumir el ayuntamiento. Con la empresa nos sale mucho más barato, y no evitamos todo eso. Y llevar el mantenimiento de la empresa. Y ya por último, pues el otro día se inauguró el centro de día. Y bueno, creo que lo sabe que esa obra está financiada por el Fondo Social Europeo, y el dinero viene a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y entonces no le cursó invitación a la representante del Gobierno de España, la provincia de Jaén, que no es autoridad de gobierno. La representante del Gobierno de España, hace 6 meses que tengo la medalla de Guardia Civil ahí, le dije la dejé opcional, digo, cuando tengas tiempo viene aquí, tú me dices 2 o 3 días antes, bueno, pues tengo medalla de Guardia Civil que lleva 6 meses en el cajón, y esta señora por lo visto está muy ocupada y no ha tenido tiempo de venir ahí para la medalla. Entonces, por eso es lo que se decía. No, ya, porque es el motivo que no vea. Se supone que tiene la agenda muy apretada, y entonces, ¿a qué le va a votar? ¿Qué compromiso? Llevan 6 meses la medalla de los guardias civiles ahí en el cajón de la alcaldía, y esta mujer no ha tenido tiempo de venir con ella. Yo lo quería hacer una aclaración a lo que ha dicho de que la empresa sale más barata, porque si no los derechos de los trabajadores tienen que caer a los cargos. ¿Cómo ha dicho los trabajadores? Que ha dicho que las vacaciones, las retribuciones, la no sé cuánto, es decir, yo no sé derechos de un trabajador. Sí, es su derecho, pero tiene que asumir el ayuntamiento, ¿o no? Sí. ¿Es que la empresa no las va a pagar? ¿Cómo la empresa? No, nosotros pagamos la empresa. Y a mí me da igual que la empresa coja vacaciones o no, porque la empresa tiene varios trabajadores, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el mantenimiento de la local de Tricón Castellano está garantizado. Sí. Ahí se acaban las enfermedades. Si el derecho por eso va a un trabajador o no, pero esa responsabilidad la asume el ayuntamiento. Que tiene derecho su vacaciones, claro que tiene derecho, pero hay que pagarlo y pagar el ayuntamiento su asunto propio y probando. Es normal, porque es el derecho que tiene, es un derecho que tiene, pero eso tiene que asumir el ayuntamiento. A mí me da igual que la empresa se vaya un trabajador de vacaciones, que se vaya. Que me tenga mantenimiento en condiciones, ya está. No sabes. Y no sale mucho más barato que tener 2 personas contra. Otra cosa, el camión que tenía. El camión siempre estaba en el taller. Siempre tenía avería. Pero bueno, un lío. Yo, alcalde, si me permite mi punto de vista sobre el tema, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. ¿No? ¿Mi punto de vista? Pues el ayuntamiento se agarra mucho de eso. Estoy de acuerdo con la bueno, al menos podía haber previsto la posibilidad de que esa empresa trabajase aquí en el pueblo, ya que van a hacer sus servicios aquí, o mínimo eso. De acuerdo con que no, si es que se decida a gente del pueblo para que se contrate una empresa de fuera. No, la empresa es de Castellar. Ah, bueno. Y los trabajadores son de Castellar. Hombre, pues eso es así. La empresa de Castellar. De todas formas, ese tipo de adjudicaciones deberíamos verla. Bueno, esa adjudicación por 14.000 euros no va a tener el mantenimiento de todo el año. 14.000 euros. Mucho más barato que si tiene 2 personas contratadas, su paga extraordinaria y todo. Sí, todo usted quería decir, pero que entiéndame, esa forma de hacer las cosas, nosotros nunca la hemos visto bien, entonces, pues bueno, es nuestra opinión, la dejamos ahí. Hombre, siempre lo que hacemos por el bien del pueblo, sin duda, duda, así, por la forma de la si sale más barato contratar a una empresa, algo raro hay aquí. No sale mucho más barato. ¿Pero por qué? ¿Cuánto cobra ese trabajador? ¿Qué derechos tiene o no tiene ese cliente? Ese trabajador cobraba a los 100 trabajadores que no estaban dando de alta. No me cuadra. Vamos a ver, para que nos cuadre. Hay que sacar la plaza de electricidad y sacar a concurso. Y se puede venir uno de fuera y se tiene que dar. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Pero si es una persona cualificada. Sí, se ha sacado aquí Gabriel cuando tuvo electricidad esa plaza para sacar a concurso. Y el resto ha sido acabado. A ver si me entiendes. Pero va. Claro, pero la cosa es. Y tener una persona contratada que dedica al sistema eléctrico, si
sin ser electricista y sin estar contratado por electricista, es un riesgo que corremos, sobre todo yo. Si no ocurre nada, se ve y si sale algo mal, todos nos lavamos las manos y la alcalde de la caga, ¿no? No, no, la cosa hay que hacerla bien. Y yo pienso que lo mejor, la fecha es. Venga, ya ha adelantado que le cuesta tanto que se han hecho 14.000 euros anuales. Pero ahí entra todo, todo lo que venga. Lo que entra la mano de obra, los materiales aparte, sí. Porque también el electricista era la mano de obra, los materiales había que hacer aparte. Los materiales lo compraría el ayuntamiento, pero aparte, si surge, todo entraría dentro, sí, de esos 14.000 euros. Cualquier avería, avería, todo, todo, a partir de la hora de la noche, a partir de la de noche, mantenimiento, la calle, el edificio público. O sea, que es una persona que trabaja para el ayuntamiento, pero que es su propia empresa. La 24. Vale. Sí. Venga, una pregunta. ¿No nos preguntas? Bien. Pues se va a la sesión. Muchas gracias y buenas noches.